Pues hoy tenemos un programa especial porque ya ha salido a la calle el cuarto número de la revista Martes, la revista de turismo y de tendencias, que de la que estamos absolutamente enamoradas y de la que hemos estado hablando. Así que hoy para hablar de ella, para repasarlo, además de muchos de los colaboradores, viene a compartir conmigo la primera parte del programa una de sus protagonistas en este especial de Navidad que es ni más ni menos que Silvia Fominaya. ¿Qué tal? encantada Ana de estar aquí contigo siempre es un placer y cotillando la revista porque está muy interesante o sea con, con ella te informas un poquito de, de todo de, de todo lo que hay por Galicia y tiene artículos muy interesantes pero mucho ¿eh? y la fotografía es ¿eh? bueno yo es que a mí me encantaron las fotos, que me hizo iria, la verdad, que me encantaron, me encantaron, de verdad. Bueno, pues al igual que en los números anteriores, tenemos un poquito de todo en la, en la revista y volvemos a plantear los reportajes de la misma forma, ¿no? Vamos al mundo del motor, a cuatro ruedas, vamos a probar un coche. ¿A quién le pedimos que pruebe el coche? Pues a Silvia, que acababa de pasar por nuestro Chester y nos tuvimos, nos, nos tuvimos, flechazo con ella y le dijimos: a ti te gustaban los coches, claro, yo tenía hasta un Cadillac y dijimos: eres nuestra mujer ideal para probar este Hyundai. ¿Cómo fue la experiencia? Pues la experiencia, yo que vamos, me, me encanta el mundo del, del motor y he tenido, he tenido experiencia con distintos modelos de coche. Pues me encantan los coches grandes. Y cuando me dijeron que era un, un Hyundai Santa Fe que era de siete plazas, ya me encantó. Y al probarlo, con la suavidad que se lleva, el cambio de marchas es bastante rápido, y para, para la capacidad, o sea, lo grande que es y, y el peso que tiene, quedé encantada. Y luego tiene todas las pijotadas que le quieras poner. O sea, sí, tiene sí, sí. todas. Yo no había tenido jamás un, un coche que fuera calefactado en lo que es el, el volante. Y al principio. En un día, además, cuando fuiste a grabar, que lo agradeciste especialmente. ¿no? Sí, es que llovía, mira, hoy hace un día fantástico, ¿ves? Pero no, ese día llovía. Ese vía, día llovía, mares. Pero los coches mar. hay que probarlos así, con lluvia, sí, sí, sí. para ver cómo, cómo responden las curvas. Y, y quedé encantada, quedé encantada y son pijadas, pero que te ayudan un montón. El display. Eh, no, me gustó muchísimo, muchísimo. Luego, aparte, son encantadores ellos. ¿eh? Sí, Toda la gente verdad. del concesionario, coincidió que uno de ellos me había vendido el Cadillac en Vigo <laughs> hace muchos años, un Cadillac que había tenido yo, sí. que tenían ellos, por lo visto, y el concesionario, y bueno, pues ya empezamos a hablar de todo, de los isofís, de las sillitas de los niños, <laughs> y todas esas épocas que pasan los padres, <laughs> y, y aparte fue el equipo que tenéis bueno, ¿de a ti que te voy a decir, porque contigo ya es lo que tú dices un flechazo, ¿no? Un flechazo. Lo nuestro, <laughs> Aparte de una gran profesional un y que, que tiene una capacidad de trabajo lleva a ella. Bueno, yo no sé. La agenda de Ana debe de ser <laughs> se ocupa de todo. Yo no entretenida, como, <laughs> es entretenida, es entretenida. Entretenida. Y, y el equipo fue de verdad de lo más agradable. Lo pasamos fenomenal. Sí vale que estábamos trabajando, pero tuvimos tiempo para disfrutar. De, ¿Me llevasteis a un monte aquí en Santiago? ¿Qué, al, que... Sí, es verdad, al Monte Pedroso. Precioso. Bueno, el, fue divertidísima la sesión con Silvia porque vino por la mañana, toda idea ella, y de repente le dijimos: Vamos a hacer dos cambios de ropa para que grabes el anuncio. Sí. Y entonces teníamos muy claro el, el primero, que era así como para darle un toque más sofisticado, eh, sofisticado más ejecutivo, sí, más y tal. tal. Y de repente nos hace falta un look así, bueno, pues un poco más de fin de semana. Y de repente dijimos... No hay. No hay. Bueno. No, no tenía... De... Bueno, dice que venía muy bien, venía con las ojeras típicas de por la mañana. Bien, me dejaron aquí, porque bueno, ya se ve... Ay, cómo me están acicalando, mira qué cara tengo. Pero bueno, me dejaron buenísima. Bueno... Y, y lo que... yo dije, no hay se, problema, ya... hay que preguntar por, por, la, por redacción. la redacción y ya está. Y ¿Alguien entonces, que me deje ropa. Me hizo gracia porque yo, a ver qué te pega, qué te pega, y de repente veo pasar a una compañera mía del equipo comercial y la mando. Bueno, yo voy a recordar. La mando a desnudarse, ¿no? Mientras viva, voy a recordar esa cara de ella de, cuéntame, ¿qué necesitas? Que te desnudes y me dejes la ropa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué número llevas? 40 Perfecto. Perfecto. Necesito tu vestido, tu calado. <laughs> Así fue. Y tus Oye, me quedaba genial, vaya. ¿eh? Me lo bueno, ahí está. Es el vestido de ahí flores está. que lo llevo luego. Las flores. botas rojas maravillosas. Un beso enorme a Maris Rodríguez. Desde sí, aquí, sí, sí, un besito porque la verdad, muchísimas gracias. Le hicimos ahí un trasvase de rojo Total. Y la pobre <laughs> la dejamos <laughs> ahí en cueros. <laughs> Pero se dejó, se dejó. Fue voluntario. ¿eh? Bueno, buenísimo. Fue muy amable. Luego, más anécdotas. La... Sí. Bueno, vamos al NH. Eh, NH Colección aquí en Santiago, que es un hotel fantástico, que es nuestra casa. Precioso, y sí. Y hacemos el segundo pase, se cambia tal. Espontáneos en el hall. ¡Guapa! Entonces, ¡Qué bien nos ha quedado! La verdad que sí, que, que parecía que eran figurantes, pero no. Eran figurantes, era se quedaron un... todos flipa. Era, era una reunión era de. Como, Sal ya. Bueno, vuelve a salir, vuelve a salir ahora. Una reunión de, de hombres allí, ejecutivos, que estaban llegando, saliendo y estaban allí hablando que iban a comer, sí. que nosotros tardamos en comer, porque aquí sí. se, ah, trabaja, se trabaja, se trabaja, se trabaja, hasta que no se acaba, no se come. Y, y, y justo coincidió así. Bueno, que y ya en, el que dije, va, gracias, gracias. ya en el Montepedroso va y nos pierde un pendiente. Bueno, maravillosos pendientes que me los había regalado además una amiga mía de Coruña que se llama Romy, que es una gran diseñadora que hace una cosa muy graciosa de unas noches así con famosos y gente. Y me los había regalado y los estrenaba ese día. Y yo dije, no me lo puedo creer. Llega, bueno, y luego Iria. Porque Isabela. estuve saltando y estuve pasando. Equipo maravilloso bien. que tenemos en Martes Galicia, ¿no? que viene mm. Iria Martínez, que es la editora gráfica y la fotógrafa de, de Martes, y de repente se ponen a visionar ella y Isabela Freire todas las imágenes y ven el momento en que pierde el pendiente. Eso el es que maravilloso. Me deslizo ¿no? que yo dije, los de Hyundai, no sé si me. perdone ¿eh? porque a lo mejor arañé el. El, el lo que es el, la, la chapa del coche, lo que es el capó, porque claro, yo me deslice como un tobogán y salté. Y al saltar el pendiente se salió, porque no tenía tuerca, pero no nos dimos cuenta con el pelo y tal. Y de repente ella dice, me falta un pendiente, nosotros bueno, vamos a ver. Y entonces me llama y me dice, dile a Silvia que le ha caído en la primera parada que hace... O sea, <laughs> Subieron al, o sea, al Pedro, El equipo consiguió ver dónde se me caía el pendiente. Y bueno. Pues fui acompañada por, por una persona de aquí de, reda, de redacción que me llevó hasta allí y la encontramos usted... el pendiente. Encontramos. Bueno, yo cuando me, me llega ese WhatsApp de, no te lo vas a creer, tenemos el pendiente con el la pendiente. Foto, la... <laughs> y además Madre estaba Dios. detrás de, había un, había un coche ahí aparcado que era una parejita, estaban ellos muy amorosos. El amor es así, no es primavera, pero también en invierno que hace mucho frío. Y estaba la rueda del coche aquí y el pendiente detrás. O sea, había pasado la rueda por al lado del pendiente. Digo yo, este año he comprado bastante lotería porque sí. me toca. Estoy este año que estás de subidón, este, este año estás de subidón. Este año me toca, no. la aseguro. Y bueno, y, y, y quedó súper bien. Y, y ya digo que to, toda la gente de, de, de Hyundai, súper amables mm. y colaborando. Mm, muy contenta, la verdad, que fue un... Fue un equipo muy, muy bueno y he quedado encantada. Y las fotos aquí habéis puesto algunas, pero hay fotos. Bueno, como siempre, todo el mundo, mundo que quiera ver puede ver ese Making Off del que del que estamos hablando Silvia y yo, eh, escaneando, cogiendo la revista que está distribuida ya por toda Galicia. Escaneas el código QR y directamente da acceso a, a este Making Off y si no entrando en la web porque una vez más, tenemos edición también digital y ahí pueden verse todos los vídeos que, que hay, confeccionando los distintos reportajes de la revista, que hay muchísimos y con un aire muy navideño. ¿Dónde sí. vas a pasar tú la Navidad? En Madrid. Yo las Navidades siempre las paso en Madrid, que, que bueno, la verdad que al estar en Vigo, pues ya. Ya has visto las luces. Ya he visto las luces Abel de Abel Caballero, de hecho, estuve allí en primera línea acompañando la presentación de las luces. Y mmm, está muy bonito Vigo, pero este año yo lo encuentro un poco como decirte: como la noria, el, el, el papá, no, el, el muñeco de nieve, la noria, eh, los mercadillos de la, de la plaza de Compostela. Está, este año ya es tanto que está un poquito junto. ¿no? Y bueno, Madrid, me ha comentado mi familia, que más, básicamente son las luces del año pasado pero en distintas calles y tal, y siempre es bonito, lo que pasa es que en Madrid las calles son tan anchas que la luz se pierde, y Vigo, claro, es una tacita de plata, y, y, y entonces está todo más concentrado, pero yo siempre lo paso en Madrid porque tengo allí mi familia, tengo dos hermanas y una sobrina, yo, mi sobrina a mí los niños me, me pierden, y mi sobrina es de Atita por teléfono y tal, que tiene tres añitos, pues lo paso allí, y, y nos iremos pues el 22, 22, después de unos festivales ahí que tienen mis hijos de baile, nos iremos y bien, con la familia, tranquilo y en familia y alguna fecha la pasaré en pandi, que ya he visto yo aquí que, que, que recomendáis. Tenemos pandy, que tenemos pandi, que tenemos pandi. Y me encanta aquí. la foto que sale aquí el martes de la pandi, es una foto con unos looks super fashion sí. y en pandi o en pareja, yo, creo que, yo particularmente creo que... Muy divertido pasarlo en pandilla, en pandilla, ¿no? Porque en pareja total puedes estar cualquier noche del año y esas fechas, pues... Sino pues de, te pones de a de ver los programas programa de la tele que está muy bien ¿eh? que yo much, muchísimos años Ay, salgo eh, a trabajar <laughs> salgo, salgo en esos programas y se agradece que alguien los vea no pero lo mejor es irte por ahí que además al día siguiente te lo repiten entonces marcha, el eh, libérate o apaga la tele por música aunque estés en una casa y al día siguiente lo ves repetido cuando te levantes que lo vuelven a poner el mismo rollo y yo creo que es más divertido pasarlo y en es más divertido sí, yo creo que también bueno, pues muchas propuestas en este Martes Galicia, muchos rostros conocidos, entre ellos el de Silvia Fominaya, que es la protagonista de este a cuatro ruedas de, de este número. Y muchísimas cosas para descubrir: música, libros, mascotas, gastronomía, de todo. Bodiarios, cocinillas. Otro en fin? tamaño tenéis, además, ¿no? Otro tamaño con el que estamos ahí haciendo pruebas. Estamos haciendo pruebas para ver si nos Me damos gusta una este sorpresa. tamaño, que, con la calidad de fotos que, que hacéis y la calidad que tiene la revista, pues se ve. Me queda más agradecido, ¿no? Más. Sí, porque bueno, que y Este además, es más, más de bolso, o sea, ¿no? Más de, este es como más cómodo, más, ¿no? Más para el lo ave. Llego. Oye, ¿cuándo va a llegar el ave sí, aquí? Además. Vamos a decir a los políticos, ¿y el ave? ¿Y el ave para poder ir en el ave y meter el martes? <laughs> ¿Y el ave y la la para valencia, cuándo? ¿Me el anillo para cuándo? ¿Y el ave para cuándo? Para poder llevar el martes en de... <laughs> el, <laughs> <martes> el bolso. <laughs> sí, pues yo soy cocinilla, sí que soy. Intento escaquearme de cocinar, porque, bueno yo o sea me pongo y, y se me dan bien no se me da bien hacer cualquier cosa ¿eh? hay ciertas cosas que las hago bien y el otro lo hago porque no tiene más remedio pero como tienes que tener mucho tiempo y yo tiempo tengo poco pues eh, vas un poco atropellado Entonces, intento escaquearme pero sí me gusta me gusta cocinar menos postres me parece una cosa dificilísima ¿Sí? hacer postres dificilísimo, me gusta hacer cosas saladas Ay, bueno, mira. Sí, los no, postres no, no, no sé. Bueno, no. nada, cenita en casa de Silvia, que ya llevamos nosotros sí. el postre. Exacto, el postre que venga hecho. <laughs> ya sabe, cuando Silvia le invite a cenar, ya sabe que el postre es mejor llevar. El postre ¿no? que, que llevarlo ya... en mi casa no hay postres. Casi <laughs> nada no, más se comen y luego eso engorda mucho. <laughs> hay que mantenerse. Oye, ¿eres de año nuevo, vida nueva, vida sana porque empieza el año? ¿O, o de cuidarte todo el año, más constante? Más constante, porque... Eso de empiezo el lunes, no, el lunes, el lunes, nunca se sabe cuándo es el lunes. Bueno, mañana voy, mañana voy al gimnasio, el lunes empieza el régimen, eso no. Es, tiene que ser algo constante, porque la salud está en eso, en una cosa constante, equilibrada, sin obsesionarse con, yo insisto mucho, ¿eh? porque hay niñas eh, bien pequeñitas que están con anorexia. ¿eh? Insisto mucho en que la gente tiene que saber que hay que comer sano, pero que hay que comer y que hay que comer, si se puede seis veces al día, mejor que cuatro, o sea, que hay que comer, pero comer bien, comer sano. Y yo soy de, de, de mantenerme, Entonces, empiezo... Yo suelo empezar el año comiendo de más, porque todas las fiestas de Navidad <laughs> siempre comes de más. Y, y luego, siempre, pues yo qué sé, siempre piensas para el año que viene, a ver si por fin acabo aquello y empiezo esto otro. O siempre... Pero bueno, luego hay cosas que se cumplen y cosas que no. Pero nosotros somos, en la familia escribimos en un papelito. El otro día encontré el de mi hijo, Paolo, por ahí. Y, y pues son cosas de niños, claro, cómprame, cómprame, sí. quiero que me compres. Y hay cosas que se cumplen y, y no, pero normalmente se suele cumplir bastante. Si no pides cosas que te toque la lotería, <laughs> se suelen cumplir. Que tú este año estás en racha, te estoy recuerdo, He comprado más que otros años. ¿eh? O, sea, o que sea, que no diría yo, diría bueno, yo sí, que no. Pero bueno, sobre todo tener salud. Es lo más importante, tener salud y... Sí. Y energía positiva, porque cuando vas con energía positiva a los sitios todo sale mejor. Oye, y una. También vienen reportajes de solidaridad, porque aunque debería hacerse todo el año y ser muy constantes también en eso, en gestos solidarios sí. para con el prójimo, es verdad que parece que la Navidad te activa mucho más. Y de eso también se ve mucho Silvia, que acaba de presentar una gala: Ningún niño sin juguete. Aunque Silvia lo centraron mucho en Vigo, que es donde ella vive y donde se hace esa recogida, yo lo haría extensivo a, a toda Galicia, a toda España y a todos los países del mundo, porque siempre hay familias desfavorecidas y niños a los que alegrarle la Navidad. ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de la gala? Pues, Una más en tu sí, currículum y desde luego esta siempre, todos los años, ya fija. O sea, yo hago galas solidarias todo el año, pero no me llaman para hacerlas. Es de, tienes tu razón, siempre te llaman. Pues, pues eso, UNICEF te llama para, para diciembre, eh, sí. cada año un juguete te llama para diciembre, porque es, es un poco pues eso, que te acuerdas más de, de la gente más necesitada. Y que, que haya casas donde, donde no se llega eh, a poder comprar juguetes para los niños o, o pocos juguetes, pues es muy injusto. Entonces, sí. En muchísimas casas hay gente que los juguetes los tiene ahí, ¿para qué? En el baúl. Pues sácalos, llévalos, allí claro. hay, hay algunos que llegan nuevos. Hay algunos que no se han usado por la gente que los tenía. Y otros, pues lo que hacen es un trabajo, todos son voluntarios, tienen su trabajo normal y luego se dedican a eso. Lleva 10 años la asociación y por eso se hizo la gala. Y los limpian, los empaquetan para que los niños no noten que están usados. Y el que está mal, pues ya sí, se sí, descarta. Claro. El que se puede arreglar, se arregla. Y bueno, pues esta, esta asociación, ahora en este momento, por ejemplo, ayer ha mandado 3.000 juguetes para distintos puntos de España, no solo de Galicia. Porque ah. ya llega tanto, tanto, tanto. Ya um, tienen unos almacenes y luego, pues hay taxistas en Vigo, que parece que son tres, que van a recoger a las casas para que la gente ni siquiera tenga que desplazarse. Tú llamas, te lo recogen, lo llevan allá al almacén. Y, y yo llevo con ellos desde el 2014. Entonces siempre sí. ayudo lo que puedo. Ahora tengo que pasarme por el almacén de Samil. Y lo que vi el primer año que yo estuve entregando juguetes y que tienen que llevar un certificado, o sea, no se, allí no puede venir cualquiera y decir, yo cojo el juguete, y es que los salarios de la gente, o que están en paro, para poder entregar, porque si no, claro, sería un poco cachondeo, o sea, está todo muy bien hecho, ya que es un esfuerzo muy grande por la gente, pues por lo menos que, que, que se le dé a quien se le tiene que dar, ¿no? Y yo creo que es algo muy bonito, que los niños pues, siempre se piensa en, en dar comida, sabes que ahora en los coles sí. piden, van los niños cargados con arroz, leche, sí. tal o pañales incluso no pero no se pide no se pide juguetes entonces faltaba eso y esta gente lo hizo y yo la gala estuvo muy divertida gente maravillosa Sergio Pazos está en todas siempre la verdad que Sergio sí. le pero, llamas pero, y con tal de ayudar es una gran persona y bueno pues estuvimos acompañados de Paino, de Patricia Moon y bueno pues fue muy ameno lo presenté con otra chica también y... Y yo qué sé, pues lo pasamos bien. Pasa lo pasamos aquí. bien y también poner bueno nuestro granito de arena en las causas solidarias en las que creemos. Claro, la ¿eh? gente se apunta. Vino en la escuela de baile, de A. Mmm, todo el mundo, cuando le dices algo, yo creo que tú miras a un niño y es imposible decir que no. no claro. Te llama UNICEF para mandar dinero fuera, recaudar dinero. Pues eh, todo lo que sea, niños nos llega siempre al corazón. no Pero no no porque sea Navidad, tiene que ser todo el año, eso es verdad. Pero bueno, dentro de todo eso lo, lo pasas, lo pasas bien, lo pasas muy bien. Yo en la gala bueno, me lo pasé estupendamente. <laughs> bueno, pues fenomenal, Mamá Noel. Mamá Noel. <laughs> Noel sí, me iba a poner un vestido rojo Mama y al final me puse, pero me iba a poner rojo por Mamá Noel, fíjate. fíjate. Empezaron todos a decir que me quedaba mejor el verde. Y dije, por mi pobre, pero iba de rojo, así como tú. hoy Bueno, sí. tú y yo conjuntadísimas. Sí, ¿sabes? sí mira, tenemos. Negro, o sea, negro rojo, negro rojo. Negro rojo. Claro, claro, pues ¿no? sí. es que ya lo hemos dicho, claro. un flechazo. <risa> <risa> un flechazo. Estamos. ¿Tienes ahí la cabeza? <risa> 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 bueno, pues Silvia Fominaya, un placer. Un placer oh. tenerte de nuevo aquí, en el plato de, Mar de, de las noches de Ana. Y un placer tenerte en este último número de la revista Martes Galicia, con la que cerramos el año. Un placer para sí. mí y ya sabéis que además yo sé que vosotros cualquier cosa que se os pide cuando es algo solidario siempre estáis ahí y eso tengo que decirlo ¿eh? se agradece mucho cualquier cosa le dais siempre cobertura que no todo el mundo o sea que eso está muy bien muy bien pues ahí estamos un placer Ana sí me encantadísima nosotros vamos a seguir hablando de Martes Galicia también con otra de las protagonistas con Natalia Alcaide que protagoniza además una de las fotografías yo creo más espectaculares de toda la revista pues hablamos como siempre con Natalia Alcaide de ese universo tan personal que tiene ella del mundo de la moda, esa mirada que nos trae cada semana y que hoy creo que ya la trae puesta directamente de lo que va a hablar. Tenemos todo en ti, es un conjunto, ¿no? Tú sabes que ya me definas siempre muy bien definida por ti. Hola, buenas noches. Natalia Toumatch, o bueno, a partir de ahora también la divina, ¿no? <laughs> pero Natalia Toumatch, entonces la, eh, hoy he querido traer, tanto que hemos hablado de las tendencias que a mí tanto me gustan. O sea, la llevo completa en mí misma, soy un perchero. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta en ti. ¿En yo, no, yo no la defendería, reconozco que yo no la defendería, pero en ti me parece muy total. Muy sí, total que como sí que la defendemos, o sí que la defendemos. Lo que no tenemos que ponernos ya es prejuicios, o sea, tenemos ya que. Ponernos. Pruébalo inténtalo es lo que siempre digo a la gente cuando no, cuando me dice no eso no me me da la sensación de que no me va a caer bien pero cómo lo sabes te has mirado el espejo lo has probado vamos a ir con la actitud que es lo que siempre digo pete con la actitud de predisposición entonces una vez que lo pruebas te pones el paquete de regalo hoy que me he puesto yo un paquete hoy de regalo era que la estaba viendo antes por detrás y decía bueno no sé si esta lazada es como eh, es un regalo en sí ella misma con esta lazada o es este punto de alas de ángel no, 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 estás no, no. mitad Ángel, mitad regalo. Hoy no voy de Ángel, otro día a lo mejor cuando me pongan las plumas sí. Pero hoy voy de regalo, porque el mejor regalo que somos es Uno nosotros mismo, mismos, ¿no? porque es mismo eso para nosotros que que mismos. tenemos que tener un poquito de amor propio y recuperar eso de que estamos aquí no solamente damos sino también que queremos recibir. Somos un regalo. Bueno, pues un regalo en sí mismo es del que hablará hoy Natalia Caído, porque lleva todas las tendencias puestas. Pero que también nos va a hablar de Bushido, porque estuvo en un fiestón que nos dejó tan buen sabor de boca, se lo estuvimos siguiendo en redes y le dijimos, cuéntanos un poco más de lo que fue Bushido. ¿Qué importancia tiene Instagram? Yo desde aquí que lo he descubierto, lo he descubierto tarde, hace tres años. ¿Quién me hubiese dicho a mí hace un poquito más dónde hubiésemos llegado? Pero Instagram es tan poderoso, tiene tanta repercusión, eh, las marcas son ya tan, tan inteligentes que ya apuestan por el mundo Instagram. Yo desde aquí eh, quiero dar las gracias a esta fiesta tan maravillosa que ha organizado Busido Talents, que es mi agencia de representación, con muy buen criterio. Yo quiero traerla aquí también porque es una, tiene sus oficinas en Galicia, no solamente en Madrid, que también vive, vive del mundo Instagram, sino que tiene sus oficinas en Galicia, en Madrid y en, y en Tenerife, que es ahí donde hemos hecho el super fiestón. ¿Cómo se presenta una marca? Pues todo lo grande, Busido ya es una marca. Que reúne a más de 100 influencers en su cartera que trabajan con otras marcas para darse a conocer en este mundo publicitario que es la revista, los periódicos, Instagram, Internet, que ya está para quedarse y para evolucionar. Es una forma de presentar que nosotros somos como un producto a las diferentes marcas que nos conozcan y que mejor con una fiesta y de me dicen una fiesta qué hay que ir a tener y dice, pues nos vamos <laughs> la próxima me acompañas bueno y además decías tú de muy variopinto porque hay perfiles para todo tipo de marcas no y yo le decía porque te vi con en una foto con el cejas que nos gustaba tanto cuando hablábamos en corazón en la sección de corazón hablábamos de la casa, de Gran Hermano VIP y esas cosas, y que nos gustó y que de repente ves pues, a Cejas, que es así como un chico encantador, sencillo, con su rollo youtuber, con Natalia Alcaide, que iba a echar un pibonazo de lo más sofisticado. ¿no? Claro, pero lo que tiene el mundo de las redes es que nos pone, en, eh, para conocernos, a todo tipo de perfiles, como tú bien decías. Y perfiles de los niños, porque yo no sabía quién era el CEJAS, posteriormente, pues ya me informé viendo el programa, viendo cómo vosotros lo hablabais y todo, pues yo me puse en conocimiento. Y mi hijo, o mi hija, me dice, pero mamá, por favor... ¿Cómo no sabes quién es el Cejas? Mándalo muchos besos desde, desde cuando lo conozcas, mándame fotos. Entonces me di cuenta y fui a conocerlo y bueno, formamos parte de la misma agencia. Es un chico, voy a decir un hombre encantador. Quien soporte este tipo de trabajos, vosotros veis que es pues, muy agradable, canta canciones, pues tiene su chiste tal. y tal. Pero es encantador, educado, profesional. Y me sorprendió porque con esta edad. El mundo fiesta, pues a lo mejor pues se nos iba de las manos. No, no, no. Él sabía que estábamos allí todos para trabajar y nos manda un recuerdo desde aquí. Dile a Ana también que lo tenía que grabar, pero después no, no sé qué pasó, que no lo hice muy bien para el correo gallego, pero nos manda muchos besos, sabe que lo, que lo habéis defendido muchísimo. Y en realidad es una persona encantadora, porque yo me decía, tú eres como una mami. Y digo yo, pues sí, tu, con la edad que tiene yo era como una mami, pero estuvo predispuesto, trabajamos en varias campañas. Eh, todo el rato me hizo gracia porque teníamos que estar con agentes de seguridad y yo veía, pero bueno, y yo veía, y estos chicos, porque la cantidad de gente que lo conoce, que se paraba, íbamos sí. por, por Tenerife, madres con los hijos, se paró todo el tiempo. Tiene muchísimos seguidores en hmm. YouTube y entonces yo creo que bueno, es uno de los youtubers que lo está petando, pero está en su momento porque, claro, de repente pasa la televisión y personas como yo lo descubrimos a partir de ahí, ¿no? ahí hmm. tiene sus seguidores y luego nos añadimos el resto. Y a mí me hacía mucha gracia que decías ahora, yo hay muchas que no conocía, y a mí me gustaba mucho un story que colgaste tú: que decías, yo voy grabando a todo el mundo por mis hijos, porque mis hijos me dicen, graba a todo el mundo, que son los que conocen ellos, yo, yo no. Increíble. Le, o sea, eh, Busido lo que ha hecho fue una idea fantástica, porque ha conseguido eh, conglomerar a todos que teníamos una difusión de casi 40 millones de personas, ¿cómo puede ser eso? A mí ya me desbordaban las, las cifras, pero la difusión era tal que conseguía que no había programa de audiencia ni, 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 ni tanta gente viendo los programas actualmente en las televisiones para abarcar toda esta publicidad, o sea, que era increíble, había un montón de periodistas, eh, estaba aquí con la periodista de, de Al Punto, Verónica, que es encantadora con su marido y sus hijos, claro, yo me iba más o menos arrimando a la gente por edades, por, por motivaciones, pues nos juntábamos todo la gente mayor, o sea, es decir, yo sentadita con, con mi copa en la mano y los demás, pues, dándolo todo. He conocido todo tipo de perfiles. En, este, en esta, ella es Raquel de Mami Fit que es una empresa maravillosa que se dedica al mundo de maternidad, porque también están las bloggers de mamis yeah. las bloggers de, de viajes, de lifestyle, de todo que ya conocéis. Ella pertenece al club de las malas madres, que todo el mundo está aquí eh, también ahora está lo muy conoce, de moda está también. muy de moda. Y también nos juntamos hablando de maternidad. Aquí estamos Verónica Al Punto, que también me dijo: mándale un recuerdo a. Ana, porque yo siempre estoy, Ana, del correo que nos ve, del correo gallego, porque mi correo lo llevo aquí, aquí, en el corazón, en, en el corazón, en el corazón. Y, y gente, periodista, que bueno que, que, que bueno, que le encantó estar allí, que necesitamos estar allí, sí. todo tipo de perfiles, no solamente los de fiestas, de aquí no, todo el mundo me decía, ¿qué te fuiste, a pasarlo bien? No, fui a trabajar. Esa es la forma de trabajar: hacer networking, eh, ir bien vestido, presentar cómo eres, las marcas tan han conocido. Entonces, esto es lo que hace Busido, que es poner en contacto a influyentes, en este caso eran los influyentes de verdad, con marcas, marcas. para que, eh, cómo tienen que hacer eh, las labores publicitarias que tanto eh, necesitan para difundir su producto. ¿no? Entonces, yo soy un producto de marca, <laughs> que no es un, me gusta de mi producto de marca. Producto marca, ¿no? de marca. Bueno, pues toda una experiencia y además mm. muy divertido ver cómo también descubrir ese, ese mundo mm. de qué hay detrás de las influencias y cómo se hace negocio. ¿no? Mm. Eh, y tendencias, muchas tendencias bueno, que bueno, lleva bueno. todas ellas puestas Natalia hoy. Que hablamos de los 80, de los rasos, eh, todo lo lleva Natalia. Claro. A ver, a mí el raso me encanta. Yo creo que a todo el mundo le gusta o poner un poquito en este detalle. Por ejemplo, ella lleva un vestido muy ochentero, recogido, con exuberancia, con, con el corto del de de, total look, el color verde que queda maravilloso. Dije, yo, está muy bien en ella. El corte del pelo también, que como yo también he intentado hacérmelo, el corte de pelo. Lleva toda esa tendencia de los ochenta que tanto nos gusta hasta los zapatos de raso. ¿Te acuerdas cuando eh, tapizábamos? Sí, sí. Bueno, tapizábamos, forramos los zapatos de raso haciendo la juego en, tela, en la misma tela que era un trabajo laborioso de estilismo total y entonces yo quería hacer buscar algo para mí que, que vaya más con mi personalidad y dije qué mejor que tener unos toques de raso pero con las chaquetas que tanto nos gusta el oversize un poco ahora de esta tendencia llevando más el tratar, volumen el volumen el raso el rosa que tanto me gusta entonces ya me lo he puesto hoy eh, Espero que, bueno, que todo el mundo de esta que se anime a probarlo porque la moda es diversión. Y también he traído pues, la tendencia que a mí tanto me gustaba, son los vestidos, que es el protagonista de esta temporada. Esos vestidos de rasos sinuosos, que, que ves la buena tela. Esto queda bien a todo el mundo, sí o sí. No hay excusas. El otro ya era un poco más especial. A lo pero mejor este, este ya más, es más ponible, además. Más ponible. Yo creo que nos queda sí. bien a todas las edades. Me, lo podéis poner con manga, sin manga, pero creo que es el protagonista principal este vestido. Y este es muy tú, este sí. Es mi, sí? Sí, sí, sí. Lo estaba viendo yo y, y yo estaba pensando, mira, ahora lo estabas diciendo y yo estaba pensando, yo este vestido le pondría ahí una perfecta encima, pero maravillosa, para ver, un taconazo. Bueno, y sin perfecto, todo. Sí, sí, sí. O sea, estos vestidos no hay excusa, tienen mucho movimiento y quedan preciosos. El raso sí para sí esta, para estas navidades que se acercan y después también con la, el los volumen. El volumen. Por favor. No volumen a nuestra vida. Por favor, más volumen. El too much que tanto nos gusta, que ya hemos bautizado en esta cabecera, vamos a poner siempre too much, sí o sí, para todo. Ya no sé si deberías cambiarle el nombre a la sección. <laughs> sí, la mirada, pero podemos poner el la too much mirada de, too much. Much de Natalia. ¿No? De Natalia. Yo, realidad, yo creo que ya está bautizada. Voy a poner un hashtag a partir de ahora, correo gallego, la mirada, too much. Mm. Y bueno, y este. Eh, este Look es especial para ti, porque también, claro, en las fiestas, en las navidades, no solamente mmm, el volumen y el raso en los complementos, que también lo llevamos en los bolsos, en las sandalias, este lo, lo he pensado para ti, porque esto es muy todo. Es atemporal. Yo creo que este look, o sea, aunque solamente quieras llevar solamente en el bolso de raso, pero con la perfecto que tanto te gusta, que Eso me hace muchísima culo. gracia porque siempre me intenta poner color y luego me propone looks <laughs> de negro. Yo te traje mucho color para que vieras, pero ya sí. te, te lo dije, yo Voy a atenuar un poquito el color porque se nos estamos quitando con, con el negro poquito a poquito. Pero ya ves la... que Sí, que sí, sí, sí. Hoy viniste de rojo, genial. Pero ahora, por ejemplo, la tendencia también de los 80, que era dentro de, de la tendencia del volumen que estamos hablando ahora y del raso. Y esto es... Fantástico, muy parecido al vestido que yo me he puesto para ir a esa tendencia que es la manga, el volumen, los recogidos. No hemos inventado nada, no estamos diciendo nada que los escaparates no hayan puesto ya 20 años atrás o 30 ya, porque yo ya me he despisto con los años. Yo soy tan pero mayor, es maravilloso. Este pero es maravilloso. Entonces, pero mira, ¿qué es el exceso? Es que es la sombrera, los complementos XL. Mira qué bota, por favor, esa bota voluminosa protagonista. Ese, ese bolso que yo creo que lo podéis rescatar de vuestras madres, que en algún rincón de algún armario tiene que estar. Eh, eh, o sea, es, los tiempos pasados vuelven otra vez a ser protagonistas. Y eso es lo que a mí me gusta. El peinado, los maquillajes, los, eh, los toques el, mm, exuberantes de los pendientes, los complementos. La moda de los 80 creo que va a perdurar siempre. Yo soy enamorada de Max Mara, de, de, de toda esta gente que ha funcionado también en esa época. Y yo creo que esta, una chica de ahora... Bueno, que, en los 80 la verdad es que se hacía... Cosas muy divertidas, divertidas como la moda después sí. de los 90, quedó un poco ahí. Que luego rescatas mil cosas, eso es así. Pero bueno, que no marcó tanto la de los 80, es como que la tenemos en la cabeza, en música, en moda y en todo. ¿no? Es que es, yo creo que es la mejor sí. eh, desde aquí. Esta camisa que traigo aquí es una camisa de Isabel Marán. Quiero que la traigas porque es un recuerdito que le hago yo, un homenaje que le hice yo a mí a los Making of de martes porque estoy con esta camisa en negro, que tanto os gusta el negro, os pongo un poquito de dorado, un poquito de negro, para que no os asustéis. Esa así. Camisa es es brutal, pero es tendencia pura de los 80. Isabel Marán ha, lo ha petado, esa palabra que tanto me dicen mis hijos, petar pues lo ha petado <laughs> lo ha petado con, eh, con este lucazo porque es una manga muy trabajada y yo como me lo ha puesto para dar honor a, a los making of en martes y que tanto me gusta pues también esos resquicios de los 80 pues se llevan también a lo largo de todo el día no solamente para la noche sino sí. lo puedes llevar con un jeans con unas mules mira aquí cómo queda esa camisa con un tocado bueno que digo una cosa eh, que estás en esta foto con David que, que podía estar perfectamente en cualquier editorial de moda, de hecho es de sí. una editorial de moda, Exacto. de la revista Martes, pero entre el tocado de María Barros, los pantalones, el pantalón es maravilloso. Esto es puro 80. esto es pura tendencia 80, La fotografía ha elegido el blanco y negro porque para darle como eh, que es vivido de los años, pero es una foto reciente, o sea que estamos sí. en, en siglo XXI, pero esto pertenece tan al siglo pasado, como yo soy del siglo pasado. Deja que lo piense y que lo repita. Soy del siglo pasado, me está costando <laughs> bastante asimilarlo. Este, ¿no? Esto es como lo del alcohólico de San Antonio, es como lo de los anónimos, cuando te sí, tienes sí, sí. que admitir, ¿no? Sí, sí, me llamo sí. Natalia y soy del siglo pasado. Es que es, más, una, es frase que, ¿eh? sí, una frase y lapidaria. Sí, totalmente. Y acabo de estar en una fiesta con los millennials, la generación Z, y yo soy del siglo pasado pero bueno conviviendo bien veis que podemos estar en todos los tiempos con optimismo y con, y con sonrisa como digo yo esta foto es brutal pues esta foto es brutal y nos encanta muchísimo esa camisa de, de Isabel, Isabel Marán también nos gusta mucho el objeto de deseo que nos traes hoy, que ya lo he cotilleado por ahí. Tiene un objeto de deseo que nos encanta. Y que no es un bolso. Por eso mismo. O sea, vamos a ver, tú me dijiste otra vez los bolsos. Es que yo no puedo vivir sin un bolso, ni tú ni nadie. Yo creo que los bolsos yo los llevo. Pero he traído un cinturón que me parece fantástico. Pero además, este cinturón lo he traído porque está en mi lista de deseos, a ver si así diciéndolo. ¿Eh? Que no querido olvidó, rey, rey Mago. Querido Rey querido Mago. Rey mago. Este es mi, y además tiene una connotación muy personal para mí, muy simbólica, porque a mí me gusta buscar regalos que sean no solamente que sean de marca, que sean buenos, este, este pertenece a un cinturón de Valentino, esa V forma parte de mí, tú ya sabes por qué es. Mm. Hay un protagonista en esta vida que también te va a ser inicial. O sea, diciéndolo así, malo será que no caigas de regalo, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, con la pelota que le acabas de hacer claro, a tu rey mago. A mi rey. A mi rey mago V. Esa V no es de Valentino, esa V es de otra inicial que queramos De la ¿no? V de mi corazón. De la, de la V, v de, de, de mi corazón. corazón. Entonces, está lista de espera, es reversible, otro está hecho en piel, eh, tiene un valor bastante alto, desde aquí lo digo, pero bueno, a ver si sí. cuesta 690 euros, pero hay la versión mini, que es la versión más pequeñita, que son de 300 y pico, 400 y pico. Tiene mucho valor este cinturón porque hasta ahora siempre he puesto pues otro sí. cinturón que también es un objeto de deseo que era el de Gucci, la G de pues, de grande, vamos a decir así, no y todo generoso, o sea, generoso grande y generoso, que ella también lo ha llevado. Todas las, es el cinturón más instagrammeable ¿Ah? del momento, el de Gucci. Yo lo tengo, ya lo hemos usado, pero ahora tenemos que variar un poquito, no bueno quien no lo haya conseguido lo quiera también, pero ahora si quieres ser un poquito más innovadora este objeto de deseo de la V de Valentino, Valentino. De, de Victoria, de conseguir de, de la V que tanto hacemos así, pues la llevamos en nuestra cintura. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Y es hoy aubre. te traigo algo es especial Es V de victoria. Es de victoria. De victoria ¿ves? Vamos a decir <laughs> es así de victoria, a ver si cae. ¿Y con qué despedimos la sesión hoy? Pues hoy yo no quería traer un libro para recomendaros, que los traeré en otro momento. Yo quería recomendaros Ay, el objeto de mi corazón también impresionante, que soy muy marciana. Pero además quiero colocarlo así, porque esta es la versión too Much. Bueno, Marte que la vamos a, a poner así y ya se va a ver perfectamente. Para que os déis ¿no? cuenta. Es que, claro, a ver, me gustan los volúmenes, la grandeza. O sea, esta versión me encanta, pero esta es mi versión. Esta versión es manejable, es la cookie. La cookie, la pequeña. Pero, pero como siempre decimos, las tendencias, la, los mini bolsos y los maxi bolsos. O sea, tenemos para todos los gustos, pero yo me voy a quedar con mi too porque creo que esta revista la recomiendo no solamente porque es una revista que está hecha con el corazón, desde el corazón, compartimos momentos maravillosos, podéis ver los making of con los códigos QR, pero también podéis ver mucha moda, mucho, mucha, mucha tendencia, tendencia. Eh, podéis ver a gente maravillosa, generosa, eh, mucho contenido, muy variable, para todos los gustos, guías de viajes, de deportes, yo creo que me he enamorado de este número, o sea que este número no solamente va a ser, tu número, también creo que forma parte de mi número y no puedo recomendar otra cosa que no sea Martes Galicia. Desde aquí, me vais a cansar, si me seguís en Instagram vais a ver Martes Galicia, Martes Galicia, la, ahí está, la marciana, la marciana, tu match. Pues este de Tú. Natalia Alcaide que forma parte de este equipo marciano que hemos hecho en Martes Galicia y del que vamos a seguir hablando durante todo el programa. Ahora nos vamos a viajar con Juan Morandeira. Luego nos vamos a ir a reciclaje de moda con Carmen Pichel, que nunca puede faltar en nuestro programa. Y después, si te parece bien, hablamos mucho, mucho de martes. Pero brindamos. Y brindamos con martes. <laughs> vamos a ver qué nos trae hoy Juan Morandoira en su Zoom Style. Pues llega el turno de Zoom Style con Juan Morandeira. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Ana, ¿y tú? Pues yo muy bien, visto la piña que nos ha puesto alrededor en forma de, de lámpara, que me encanta. Esta. Sí, te gusta. Sí, es, aquí nos vamos superando. Cada semana llega algo que es como, a ver, ¿con qué nos sorprende? Pues hoy con una piña. Sí, es una vintage también, antigua de porcelana que ahora las usamos mucho así con este tipo de lámparas este tipo de filamento antiguo en vez de ponerle las clásicas mamparas que al final sí. le dan un punto un poco retro de más a mí me encanta le queda muy especial uh -huh. y digo yo que con esta piña nos vamos a un sitio de calor hoy no Oye, pues sí no sé cómo lo has asociado <laughs> pero la verdad que sí sí nos vamos a vamos a saltar el charco pero así de una forma importante y nos vamos a ir al calor y nos vamos a ir a Miami porque del 3 al 8 de diciembre hay que estar en Miami, mmm, sí o sí. Eh, se celebra en Miami la feria más importante de arte ¿sí? que, hay, que, que está ahora mismo, ¿vale? que se llama la Art Basal ¿no? y que se desarrolla en estos días en, en Miami. ¿no? Eh, ahí, en esa feria, bueno, pues podemos encontrar eh, cualquier tipo de, de obra de arte, objeto, eh, diseño, mueble de diseño, cualquier mm -hmm. pieza realmente especial está en, en esta feria. Lo bueno que tiene esta feria además es que eh, la ciudad desarrolla un, un programa paralelo con miles de actividades, con miles de colaboraciones alrededor, y entonces no es solo ir a la feria, o sea, es la feria y todo lo que conlleva la feria, que la verdad es que hace de, de, de Miami en, en estos días. Un, un destino perfecto. Hoy en Miami te puedes encontrar a quien tú quieras, es decir, desde un actor hasta Ajá. un escultor, pasando por un, cualquier persona del mundo de la moda, cine, cualquiera de estos ámbitos está está Miami porque es una cita, pero inel, inel, ineludible. Que está muy bien eso, de que también la ciudad se extienda un poco más allá de pabellones, que parece que cuando se hacen eventos importantes, por ejemplo en Madrid, la Fashion Week, que a veces no se traslada tanto a lo que es el resto de la ciudad y parece que se queda en ese recinto y que se acota un poco para lo que se gira alrededor de la moda. Sí, ¿no? como Arco en Madrid, por como ejemplo, en que Madrid, es, es nuestra versión de esta claro, feria, ¿no? Y, y realmente pues, se queda un poco en Arco y cuatro cositas más, ¿no? No, ¿no? no sale a la calle, ¿no? Y lo bueno que tiene Miami es que la saca a la calle, pero es que claro. además se suma todo el mundo, ¿no? Las marcas, la moda. Ahora veremos cosas que están pasando estos días en Miami y dirás, Dios mío, es que hay ah. que estar, hay que estar en Miami, ¿no? Pues nos cogemos la lámpara y nos vamos. Uf, ¿eh? O sin lámpara, mira, me, me encanta, pero yo creo que sin lámpara me iría ahora mismo a Miami por el clima y por todo lo que está sucediendo allí. Claro. Y, una las, y una de las piezas que te voy a enseñar ahora que, que, que justo se presenta en esta, en esta feria es este sillón, ¿eh? este sillón que yo no sé si te gusta o no, ¿tú qué dirías? Así a priori creo que no. Y luego probablemente lo veré integrado en uno de tus proyectos maravillosos y te diré que no puedo vivir sin él. Pues mira, este sillón es, es un sillón de Valenciaga, ¿vale? Aún no está en el mercado, ni está nada, se presenta en esta feria, ¿no? Y es, es una colaboración de Valenciaga con Harry Nuriev, que es un ruso que vive en Nueva York y que tiene... Eh, eh, que tiene una, una escuela de, 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 de arte eh, impresionante. Han hecho esta colaboración ¿no? y la han hecho no solo vamos a hacer un sillón, aquí está implícito un montón de conceptos más. Entre ellos, que ese sillón está hecho todo con piezas descartadas o descatalogadas de Valenciaga, o sea que todo eh, es de, de prendas auténticas de Valenciaga. El relleno interior está hecho con base de maniquís. ¿Mm? Y lo que es la parte exterior de fuera es un vinilo transparente que recoge todo eso. La verdad es que eh, últimamente las marcas están siendo muy criticadas por quemar la, los excedentes de ropa, ¿no? Y ha pasado, por ejemplo, con Bulberries, con HM, que han tenido grandes problemas, ¿no? Entonces, bueno, han contratado a este artista para que hiciera algo, ¿no? Y lo que ha hecho es este sillón. Eh, tiene una composición eh, súper tecnológica, ¿no? para conseguir ese acabado, por todas partes tiene Valenciaga o de alguna sí. forma, ¿no? Y lo más, lo más no sé si simpático o no, pero lo que más me ha llamado la atención es que eh, Harry Nuriev, para desarrollar este concepto, se fue a una base de <coughs> modelos descatalogados de sillones. Mira, es decir, fue a buscar lo que ya no se lleva, lo que no está en tendencia, lo que no usaría nadie. ¿no? Él dice que, recuerda, eh, que le recuerda al sillón que tenía su abuela en casa cuando él era muy pequeño ¿no? y el sillón le parecía algo descomunal, fantástico y, y maravilloso porque era un sillón muy grande. ¿no? Entonces que fue a buscar formas descatalogadas que ahora mismo no funcionan ¿no? y las unió, esas prendas descatalogadas con ese sillón descatalogado. Y luego que le dio el efecto, ese efecto vinilo por fuera, porque quería poner un aire de nostalgia de los 90. Yo no sé tú, pero vamos, eh, todo el mundo de los 90 tuvo un sillón inflable, yo no sé si te acuerdas de eso, sí, o tenías un, algún amigo. Sí, 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 es verdad. Y entonces, bueno, pues es este producto que, que bueno, que yo estoy entre eh, amor y odio en él, no sé, no sé, el modelo... Me, yo creo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho el concepto. Que, que como lo has desarrollado, me gusta el concepto de... Yo estoy muy a favor del reciclaje de moda y, y me gusta mucho el concepto, ¿no? el rollo de los maniquíes, los vinilos, o sea, creo que lo explica muy bien. Creo que me gusta más el concepto que el producto final con ese resultado. Totalmente es que Creo que a lo mejor contigo. voy a una tienda y no lo compraría y es verdad que estoy segura que a lo mejor lo vemos integrado en un proyecto y dejo esa ventana abierta a que luego me guste. Pero a lo mejor no me lo compraría en una mueblería, pero sí me gusta mucho el concepto. Sí, yo creo que es un sillón de fashionistas 100%. Yo le preguntaría a Natalia Alcaide, porque ella y Valenciaga tienen un tandem especial, a ver si ella lo, lo compraría o no lo compraría. Oye, pues en la siguiente mesa, que vamos a hablar mucho de martes, que es nuestro programa de hoy. Eh, a, recuérdamelo y se lo preguntaba. ¿no? Yo creo que, <laughs> sí. que le va a gustar porque lleva mucho logo, lleva mucha historia. Bueno, y porque es muy too much y muy y color. Porque y porque <laughs> lo va a tener muy poca es gente. Quiero decir, eh, es una pieza súper especial que van a hacer muy pocas unidades y es un poco de, de caprichoso, ¿no? mm. eh, realmente. Bueno, pues nos apuntamos. Sofa de Valenciaga, muy especial. ¿Y qué más cosas vamos a encontrar? Pues mira, como, como te decía, la ciudad es como un hervidero de cosas. Hay, hay, hay cosas, eh, pero por todas partes. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, vamos a ver esto, esta foto que estamos viendo, que se titula Bestias Rosadas. Esto es eh, como un performance que hay en el medio de la calle, en la zona de, de diseño de Miami, ¿no? donde... Eh, Fernando Lapose, que es un artista de performances maravillosos, ha desarrollado esta escena ¿no? y hace que eh, el viandante pase y de repente pueda ver como unos eh, monos gigantes, rosas, colgados entre palmeras, con una samaca escultura y al final. Eh, generan un espacio ahí de interacción con el arte, que es lo que hablábamos, no solo el arte está en pabellones, no, esto es un artista, ¿no? que es, la verdad, eh, llama la atención y yo creo que, que realmente especial. ¿no? Y esto, la ciudad está llena, sobre todo el distrito del arte, ¿no? Está lleno de, 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 de performance, de exposiciones, de todo este tipo de cosas. Con lo cual, bueno, pues es maravilloso pasear por la ciudad estos días porque es algo realmente especial. Bueno, me ha encantado. ¿eh? De paso que voy a Bulgari, que lo estaba viendo al fondo, y ya me detengo a ver estas bestias rosas. A Bulgari pues sí voy contigo gusta. también. Lo Aunque solo sea para mirar, pero voy contigo. Y luego después de, de ver esto, pues lo que podemos hacer es meter el coche en el garaje, porque esto lo vamos a hacer en coche, ¿no? Mm. Y te voy a llevar. A el garaje más bonito del mundo, por decirlo de alguna forma. Vale. Este es el, el garaje del museo. Vamos, acaba de recibir ahora, en el 2019, el premio A. Vale. Y es un garaje realmente, pero las cinco fachadas que tiene ¿m? están diseñadas por cinco eh, equipos de arquitectos distintos, entre ellos eh, un, uno español. Eh, el equipo de Clavel Arquitectos, ¿no? que es una de las fachadas que veremos después, ¿no? y que cada una eh, tiene un significado diferente, pero que ahora viendo las fotos te vas a dar cuenta que todas se enganchan con todas. Esta, la de los coches en vertical, es la del de el, el equipo de arquitecto español, son, son coches a tamaño real, o sea, colgar eso ahí, colocarlo y demás, ha, ha sido la verdad es que un trabajo importante. Y realmente ahí dentro lo que hay es un garaje, sí que hay en, en alguna zona, a lo mejor, algún pequeño establecimiento, alguna zona de exposiciones, han mezclado un poco, ¿no? Pero ha nacido como un garaje, pero lo que querían era hacer un, un garaje distinto, ¿no? Y además está en el distrito este del diseño, con lo cual solo dar una vuelta a este garaje, ves arte, eh, pero por todas las partes, ¿no? Es súper eh, bonito. Es, es realmente distinto y me gusta porque parece que los garajes son siempre una cosa muy anodina sí. que no tiene así casi alma ni vida sí. ni nada y sí. que pasan muy desapercibidos incluso uh -huh. y de repente bueno es una super pieza de arte ya en sí el museo exactamente este. ¿no? y luego que haya, dentro, que haya dentro coches pues fenomenal ¿no? porque el tema del, del garaje el coche pues siempre están como sucios aceites este tipo de cosas no entonces bueno siempre dan una sensación un poco de estructura sin más ¿no? pero este realmente han conseguido seguido por eso ha llevado este maravilloso sí. premio, ¿no? darle esta forma y que la calle esté totalmente recubierta de arte. ¿no? Y para que veas cómo, cómo está Miami, ¿no? de este garaje vamos a saltar otro garaje. Caramba, hoy Pero va este, de garajes. Sí, serio. sí, hoy va de garajes. Tú ya sabes que a mí todo lo que sea distinto es sí. lo que me gusta enseñarte. Pues este es otro garaje de Miami, eh, tiene siete plantas, ¿vale? Y en este. También ha hecho una cosa especial. Si te fijas en el medio, toda esa cristalera que hay de cuadraditos, ahí tenemos una tienda que es un, un concept store, sí. que es fantástico. Y está en la quinta planta, miran, estas imágenes lo ves perfectamente, está en la quinta planta de un garaje, sin más ni más, rodeado de coches y, y estructura de cristal. Tiene unas vistas de la ciudad que, no te, las puedes, que no te las puedes imaginar que son fantásticas, ahí las tienes, y que puedes comprar realmente prendas de su marca, que es la, la marca se llama Alchimes. Y también puedes comprar otro tipo de prendas porque, bueno, como todos los conceptos, tienen un poquito de todo. Pero si te fijas la limpieza de formas, lo estructurado que está todo, lo suelto que está. O sea, yo creo que comprar ahí tiene que ser la cosa más agradable que te puedas imaginar, ¿no? Con las vistas de la ciudad, las prendas están separadas, de una a una, ¿sabes? O sea, lo que se respira ahí, ¿no? Que normalmente las tiendas pues, son cerradas, son un poquito más tal, ¿no? Esta es totalmente tal. Directamente no sé si quiero. Mmm solo comprar o quedarme a vivir, Porque me estaba dando un buen rollo. La verdad que sí, yo Marion Lo ahí. Sí, verdad que sí, sí, sí. bueno, yo ya yo lo estaba viendo. Marion sí. Lo ahí, sí, sí, sí. Además han conservado toda la estructura sí. del garaje y simplemente han acristalado y han hecho unos pequeños percheros donde está donde está la ropa expuesta y es algo como fluido, como sabes donde ves toda la arquitectura del edificio, no se ha tapado nada. Son esas cosas que a mí me gusta que se vean eh, los pilares, nunca mejor dicho, de, de lo que está hecho. ¿no? Pues es me ha encantado real. también. Vale, y ya estando en Miami, pues eh, no podemos dejar de ir eh, pues a, otra, a otro local que, que te va a encantar. Este es, esta foto que estamos viendo es de la anterior aún, ¿vale? Pero esto, ¿Tú, ¿tú qué me cuentas de esto? ¿Tú qué ves ahí? Bueno, explícame ese hórreo que veo yo. Este hórreo, sí, sí, ¿Este es, orrio? Un orrio, es un hórreo, es un gallego que se ha llevado, en especialmente mi Miami a alma. Miami, piedra por piedra. Bueno, me encanta. Pues mira, esto es la tienda de Loewe que se inauguró en el 2015 ya, pero bueno. Aunque no es novedad, fue novedad en el 2015, fue algo pues supersonado. Pues ya que estamos en Miami, yo quiero enseñártelo y quiero que lo veas. ¿vale? Esto eh, pues es un orreo gallego que se ha cogido de aquí, se ha llevado piedra por piedra directamente para allá, vale. Y el diseñador que cogió la marca en esos momentos, Jonathan Anderson, eh, decidió que aquí quería hacer una caja blanca y como esta tienda está en el distrito de las antigüedades. Del arte y de todo eso, quería hacer una mezcla de culturas y decidió, no sé muy bien por qué, coger un horrio y meterlo en ese espacio, en ese cubo inmenso blanco, está nuestro horrio gallego y toda la colección de Loeve. Con lo cual, a mí me parece que, claro, nosotros no podemos dejar de pasar por esta tienda y, aparte de que, bueno, eh, no me importa comprarme algo de web y si puede ser pues ver este horror ¿tampoco, ver tampoco. Este, horrio, que, este que horrio. queda muy bien siendo así en modo esqueleto eh, no Porque, sí. para que veas también el resto de la tienda sí, y, han, han, y lo aligera un montón. Claro. Es, ese es el tema, lo han, han cogido la estructura, si eso lo cubrimos realmente no tendría ningún sentido, ¿no? claro. pero se han quedado con, con el esqueleto, que es la, realmente lo importante, no los cimientos y la estructura, ¿no? cómo se de, cómo se desarrolla. ¿no? Y a lo largo de toda esa estructura, por los laterales, pues hay producto eh, de exposición, de venta, no y la verdad es que ese, yo, yo recuerdo cuando... Cuando me enteré de esto, ¿no? Que fue un impacto, ¿sabes? un oreo gallego en Miami, en la tienda de Loewe, o sea, era como, explícamelo porque no lo entiendo, ¿no? Y, y me parece, me parece maravilloso, la verdad. Sí, Las... también me ha gustado otro sitio, ¿eh? A lo que, al que sí, me apunto este, para ir contigo. Aunque solo sea por Morriña, ¿no? Sí. O sea, y por el detalle de Loewe, de tener un horreo gallego, pues yo creo que ya, ya es importante, ¿no? y, y podemos seguir para adelante, ¿no? Sigue, sigue. Y, ¿A dónde me llevas? Ahora? ¿Y a dónde nos vamos ahora? Esta foto te suena de algo. Ahí voy a decir que no. Pues yo en creo mi que sí. ¿Memoria de pez? Yo creo que sí. Yo creo que además viste una, una serie sobre sobre ellos, ¿no? Esto es un hotel. Ahora mismo es un hotel, pero era la casa de alguien. Sí. Sí. De Versace. Ay, bueno, por favor. Esta es la casa de Versace, que ahora mismo es un hotel. Entonces, ya después de ver todo lo que vimos, yo creo que hay que hacer referencia a este hotelito, que estuve mirando para ver si nos coincidían las fechas, pero bueno, hasta junio del año que viene no tienen disponible. Mira, te voy a decir una cosa, aprovechando el hotel que ya vimos el otro día y el deporte, en el anterior que no teníamos fecha hasta no sé dónde, yo creo que lo que quieres es alargar <laughs> Alargar esto, porque me propone planes maravillosos para hacer a largo plazo. sí, la verdad es que este lo miré y digo, bueno ya voy a mirar por curiosidad, nada, no tenemos, no tenemos fecha aún. Este es, es la casa de él, ¿no? Aquí pasamos estuvimos... no la identificaría, ¿eh? No. Ni incluso ahora que me lo dices, no digo ay sí de queda bien. No. Mi memoria de Pez no. Yo, bueno, por la serie, que no la vi hace mucho, un poco de, uh -huh. de, de su vida y demás, sí que, bueno, hay, hay, usaron, usaron los, los decorados eh, muy reales, con lo cual sí que la identificaba, y porque en la puerta de su casa fue donde murió él, con lo cual claro, se sí le tiene sí, mucho, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y te comentaba que pasamos de estas cosas que hablábamos, tan eh, minimal, tan estéticas y tal, al barroquismo puro de Gianni Versace, de obviamente, no podía ser de otra forma. Yo no me veo. Pero no. sí si lo que te puedo decir es que dormir en esa habitación, que posiblemente haya dormido pues Madonna o Ricky Martin o cualquiera de los astros de este mundo que eran amigos de él y que pasaban por su casa, pues bueno tiene un plus importante la verdad, ¿no? Pero su casa es un poco él, el, el reflejo de su marca es como poderosa. Mira esta habitación, o sea. A mí, a mí es tan poderosa que me puede realmente, que te ¿no? puede, ¿no? Sí. Yo, porque es, porque es lo que es, es de él y demás, y no diría Dios, o sea, ¿puedo barrer eso con una bomba? Esto o sea, que diría mi amiga Rosa es, todo tengo, todo pongo. To Exactamente. <laughs> Que puede ser para el vestir o para tu casa, exactamente. No, tengo todo bueno. él, él mezclaba mucho, ¿no? Y obviamente te tiene que gustar este estilo de casa, para mí es muy poderoso, es muy fuerte, ¿no? Me, me, me puede, pero, pero bueno, realmente... Pero bueno, es, es muy curioso. Es curioso, sí. es casi un, ahora mismo es hotel casi museo, ¿no? Ah. Con lo cual es eh, súper especial y, y la verdad es que a mí eh, me gustaría ir a verlo. No sé si quedarme o no, pero, pero verlo sí que me gustaría verlo, ¿no? Y, y ya que estamos en Miami, ya para cerrar esto... Lo que te decía, que aparte de, de, de todo lo que hay de, de, de exposiciones y demás, todas las grandes marcas quieren hacer algo esos días allí. ¿no? La, la temporada pasada eh, fue Prada y en esta ocasión es Dior. Dior hace tres días presentó su desfile de hombre para el invierno del 2020. O sea. Imagínate con qué anterioridad van las cosas. O sea, si si ah, presentan ahora el invierno, es que lo han hecho hace cuatro o cinco, cinco meses. meses ¿no? sí. o sea, desde que la, se piensa un producto, se expone y llega a la calle, pasa mínimo un año, un año y pico. ¿no? La, la, la colección eh, se caracteriza eh, en esta temporada por mucho sombrero, muchísimo sombrero y. Flores para chicos, en, en, el, en los cuellos de las americanas, en, en los cuellos de, de, de las deportivas, pero llevar muchas flor, son las dos características. Y en lo que se requiere la, al, al escenario que usaron, si te fijas, todo es logomanía absoluta. Y está mezclada con eh, un efecto caleidoscopio, como muchas y muy mezcladas, ¿no? pero como un punto underground porque fue grafiteado todo eso por un grafitero súper importante, con lo cual hacemos esta mezcla de underground, oscuro, eh, abajo, ¿no? pero con el efecto calidoscopio. ¿no? Y si te fijas, bueno, ahora nos lo veremos, eh, casi todas las prendas, lo que es la logomanía, la han elevado al, al mil por mil. Hace unos años estaba un poco relegado ¿sabes? lo de la logomanía, pero ahora mismo pues es algo que está ahí claro. eh, súper candente. Y de todo el desfile que ya te digo que esto es lo que nos vamos a poner el invierno que viene que aún casi nos pusimos lo de este invierno pues ya tenemos las propuestas para hombre del invierno que viene no yo me quedaría con dos o tres esta una de ellas por ejemplo eh, yo creo que con esto sí sí es verdad que ahí como es Miami los veranos deben ser muy agradables porque hay mucho pantalón corto en el desfile no y yo no me veo pues por aquí de pantalón corto pero yo me... esta una de las propuestas esta otra sí que me veo perfectamente si te fijas los pantalones esta es muy tú sí Sí, 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 está la vida y dije yo, va, este, esto me lo puedo poner yo. Los pantalones súper, súper, súper eh, logotipados, ¿vale? Todo lleva algo logotipo, el sombrerito, el, el momento capa, que lo hablábamos... En, que lo tenemos pendiente. Que lo tenemos pendiente, capa. hacer un desarrollo de capa, pero el momento capa también, ¿vale? Y sombrero. Y este sería el, el último, el que yo usaría pues, para una fiesta. Si te fijas, la chaqueta es cruzada, pero no cruzado cuatro botones de hombre, cruzado del todo... Uh -huh con un botoncito nada más las flores en la solapa y el sombrero o sea, pues me estos son los looks que yo eligería para, para bueno lo que pasa es que no los puedo usar hasta el, hasta, el verano, hasta el invierno no que viene pero bien. bueno se, son mis looks elegidos de pero me de encanta este. ¿eh? ¿Sí? oye y tú el tema sombrero también yo el tema sombrero no lo llevo muy bien me gusta verlo pero me cuesta un pelín me cuesta un pelín eh, te, te pasa un poco como a mí tengo un problema soy muy bien. cabezón y nunca hay talla para mí, sí, en todos los sentidos, sí, es verdad. Nunca hay talla para mí. Y la talla, cuando entra mi talla, es tan grande que es como, um, uff, no. Va, va a ser que no. Pero bueno, yo de vez en cuando lo intento. ¿eh? ¿Sí? sí, sí, sí. Estoy ahí como. Sí, sí, sí. sí. Ahí estamos. Pues maravillosa la sesión, de, como siempre, de Juan Morandeira, hoy en Miami, pasando un poco de calorcito, que es lo que nos apetece. A mí ya me apetece calor. A mí también. Pero nos falta, nos falta. Nos falta, nos falta. Pues calor no, pero nos vamos a ver más moda reciclada con Carmen Pichel y a la vuelta te voy a llevar a Marte. Venga, uff, qué guay. A la vuelta nos vamos a Marte. Después de Carmen Pichel y sus trucos para reciclar moda, a Marte nos vamos, Juan, Natalia y yo. Bueno, y aquí estamos de nuevo con una de las entregas estas nuevas de esta temporada que a mí me hace mucha ilusión. Y yo creo que después de estar haciendo esto que os voy a contar toda la vida, pues estoy súper nerviosa porque creo que no lo voy a hacer del todo eh, como quiero. O sea, que igual, igual, igual no me explico bien. Pero bueno, son solo cuatro pinceladas para que sepáis un poquitín más a la hora de elegir vuestro traje de novia. Pues de unos tejidos, solo de unos. Voy a hablar de tres o cuatro hoy nada más, porque sí que es cierto que la, el abanico es tan amplio que yo creo que se merece ir poco a poco para que conozcáis más. Eh, Estamos en un tiempo en que eh, normalmente los tejidos para novia hay una parte de tejidos que no están habitualmente a nuestro alcance, no sabemos ni cómo son ni, ni de qué van. Bueno, a mi alcance sí, pero no al vuestro cuando tenéis, cuando os vais a casar y tenéis que elegir vuestro traje de novia. Entonces, eh, estábamos viendo eh, hay una tres muestras de tela con tres nombres: Mikado, Raso y Shantun. Eh, son telas que tienen mucho cuerpo y que son ideales para las faldas con mucho volumen, esas faldas de princesa, esas faldas que eh, hemos visto en los años eh, 60, eh, en los 80, de nuevo hemos visto a muchas eh, mujeres que a, elegían unos, unas telas muy rígidas, con cuerpo, ese raso duquesa, que es que la falda parece que tiene un halo especial. Bueno, por pues esto hablamos hoy. Entonces, para que lo conozcáis un poco mejor, como veis ahí al fondo tenemos un un diseño de un traje de novia que, bueno, un cuerpo al que simplemente le he dado una forma mmm, básica, no, no, no lo he enmarcado porque realmente lo que manda aquí es la falda. Es en lo que os quiero contar para, a la hora de elegir si lo que queréis es este tipo de falda con volumen, con, con mucha mmm, importancia, eh, os, os cuento un poco las características de estos tres tejidos. Por ejemplo, eh, empezamos con el, el, el raso, el raso duquesa. Es un raso, es un tejido que, con un leve brillo, pero que tiene mucho cuerpo, por lo tanto, como veis ahí, que lo he recogido así como en unos pliegues, se sostiene, no, no queda así como aplastadito cuando haces un pliego, sino que lo coges en la mano y sale así como... Con fuerza, con poder, tiene peso y a la vez se mueve con mucha dulzura. Entonces es un tejido que estaría muy bien para ese tipo de falda. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es un micado. Este prob probablemente hayáis tenido más contacto con él porque sí que en los últimos años, bueno, dependiendo de vuestro um, contacto con la moda, um, habréis a lo mejor pues tenido algún traje de micado para vestir. Pero en todo caso eh, sí que um, es una textura como más seca, sobre todo el micado de seda natural, eh, tiene eh, como más nervio que el raso, se sostiene muy bien, ahí veis el pliegue que he hecho con el alfiler que se sostiene, se mantiene y marca toda su fuerza, tiene un brillo eh, digamos que de, de base, el brillo de la seda sin más, pero no es satinado como en el caso del raso y eh, su dibujo hace como unos, unas peque pequeñas colmenillas. Es muy. enmarca mm, un poquito el hilo. Ese es el micado. Y eh, también iría muy bien para este tipo de traje. Luego tenemos el santún. Mm, hay una parte del santún que casi todos conocemos, que es la seda salvaje, que ya la han llamado así, pero cuando hace esas rayas, eso es el santún. Entonces, lo hay de muchísimas. Mm, maneras hecho en todo caso siempre marca la raya que puede ser toda regular no como aquí que tiene ese aspecto de la seda salvaje con rayas más gruesas y rayas menos gruesas y partes más lisas también tiene cuerpo y aquí depende del peso que bueno que en el, rest en el resto de tejidos de los que os he hablado también o sea los hay con más peso y con menos peso y entonces tiene más cuerpo no pero que um, aquí normalmente o sea lo más habitual es que tengan menos peso que un micado y que un raso duquesa y que también va muy bien para este tipo de traje. Eh, es un tejido que en estos momentos está un poquitín más ahí, como a la espera de que volvamos a reutilizarlo más. Se utiliza en cosas muy determinadas, pero no tanto, pero también podría ser tu traje de novia con ese tejido. Realmente, en cuanto a tendencia, te diría que si lo que quieres son esos vuelos, que utilices el raso rasuquesa o el micado. Desde mi punto de vista, vas a estar más mona. Eh, si son... Eh, de seda estará mucho más... O sea, es que claro, cuando estos tejidos se hacen de seda son divinos. Y lo que estáis viendo ahora, esto es una de las cosas que utilizamos en los uh, ateliers para... Uh, Conseguir texturas. Aquí tenemos el raso duquesa al que le hemos puesto una entretela por dentro, que son de um, estas cosas mágicas que tenemos para trabajar, que tiene muchísimo más cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, que cuando ya nos ponemos a confeccionar ese cuerpo que queremos que sea totalmente liso, que no tenga ninguna arruga, que haga exactamente la forma que nosotros queremos, no la que le dé la gana. No, es esculpir el cuerpo del traje de novia. Bueno, con esto lo vamos a conseguir. Y es un poco, bueno, contaros los secretos de Alcoba para que sepa, sepáis que cuando vosotras elegís ese traje eh, en cada uno de todos los ateliers que tenéis a vuestra disposición por el mundo mundial, aquí en Galicia los hay magníficos, pues eh, tenemos eh, muchas armas dentro para luego conseguir que sea en todo lo que tú quieres. Entonces, ya tenemos el diseño, ya os he hablado de tres eh, tejidos mm, maravillosos para hacer ese diseño. Ya sabéis un poco más de los entresijos, de cómo llegar a ese traje que vosotras queréis para el día, de, el día importante. Entonces, uh, seguiré contándos más cosas de los entresijos de un atelier y eh, seguiréis viendo que para esta falda de volumen... Pues estos tejidos que os he mostrado son muy buenos y que también hay en las nuevas tecnologías cosas importantes, como podría ser, por ejemplo, el neopreno. Si lo que queréis es darle marcha al cuerpo y que sea con ese volumen. Y de eso hablaremos en otra ocasión porque seguiré contando secretos. Nos vemos. Pues hoy dedicamos programa a martes y si antes Juan Morandeira nos llevaba a Miami, yo me voy a llevar a mis colaboradores de nuevo a ese universo que es Martes Galicia y que sacamos el último número del año, cuarto estación invierno, adelanto de la Navidad y, de, y además con dos de sus protagonistas de este número que son Juan Morandeira y Natalia Alcaide. ¿Qué os ha parecido Martes? Qué emoción. Yo que, tú no, pues no, la yo? la protagonista, o sea ese centro, no, no. ese centro. Esa bueno, página Natalia central. lleva cuatro números de martes y Juan se ha incorporado ahora. Sí. se ha estrenado sí. en este. Invierno. La verdad es que fue una experiencia súper bonita, súper agradable. Eh, trabajar en, en esa colaboración es algo súper enriquecedor y, y la verdad es que, que me ha gustado muchísimo. Yo no es la primera vez que toco este mundo y bueno, aunque fuera otro nivel, la verdad es que me trajo recuerdos de, de mis trabajos de, de este tipo y, y, y la verdad es que, que me encantó me encantó hacerlo. No, y con una modela de extensión como es Natalia, pues bueno, ¿qué más? No? Bueno, yo tengo que contar, lo veremos después así un poco cómo fue todo el proceso, porque como siempre, eh, todos los grandes reportajes van con códigos QR para que cuando los escanees te lleven directamente a ese making of y si no lo puedes ver en, en la web. Y sí que es verdad que cuando liamos fue todo como una liada de amigos, ¿no? Y quiero darle un beso enorme, mandarle un beso enorme desde aquí y darle las gracias infinitas y de rodillas, sobre todo a Jona, de bendita, de bendita y por Dios, de, de Los Aires, que es la diosa de Los Aires, porque era como nos prestas un vestido para vestir a Natalia para ese, ese editorial de moda especial de este, de estas navidades, y bueno, pese a que estaba con muchísimo trabajo preparando un desfile, hizo un hueco, lió a su, a su vez a amigos y demás, y nos hizo un modelo maravillosísimo, pero maravillosísimo, para, es profeso para esta editorial de moda. Y luego fue todo en cadena. Bendita la hora con Georgia, pues más de lo mismo. Eh, Lourdes de Maripeluqueros, Peluqueros, igual. Y sobre todo Juan, que vamos... Le invadimos la, directamente la postrería, que es uno de nuestros sitios preferidos y que nos parecía el escenario perfecto. Es verdad que yo meses antes habíamos tomado un aperitivo y dije: Este es el sitio perfecto para nuestro editorial de moda de Navidad. Y, y bueno, gracias por vuestra generosidad absoluta, de verdad, por todo. ¿eh? Porque no, además. No. Claro, llegó, bueno yo os abro y de repente Juan estaba haciéndolo todo <laughs> Bueno, va innato en mí, o sea he trabajado mucho en este en este mundo y va innato en mí O sea y cuando la gente te deja cooperar y te deja trabajar pues fenomenal Hay gente que no, que no quiere que hagas nada, ¿no? Pero en este caso pues eh, con Iria la fotógrafa fue maravilloso, el tema de luz, iluminación, colocación eh, lo que era un poco o sea, enseguida entre los dos conectamos y, y fue súper súper agradable. ¿no? Bueno, yo creo que es imposible y lo digo desde aquí, no conectar con Iria Martínez, que es la editora gráfica de la revista Totalmente de acuerdo, y que no solo hace unas fotos maravillosas y tiene muchísimo gusto a nivel estético, sino que además tiene tan buen rollo que es imposible que no seas feliz trabajando con ella. ¿no? Sí, Así que un beso enorme para Iria. Sí, un beso enorme y, y, y bueno, felicitarla por... La profesionalidad y al mismo tiempo la naturalidad que tiene ella trabajando, ¿no? que a veces eh, somos tan estrictos que olvidamos un poco que tampoco hay que estar eh, serios como un cartón sí. y tampoco nos estamos jugando la vida. ¿no? Entonces es mucho más agradable y yo creo que salen las cosas mucho mejor además. Bueno, ¿y cómo se sintió la diva en ese papel de diosa, con todos a su alrededor, preparándola, Ana Mancebo maquillándola, eh, Verónica y Miriam ayudando a vestirla? Mira, estoy tan contenta, y tan feliz que parezco una niña con su regalo de Navidad. Yo quiero más eh, equipos como este, de verdad. Os doy las gracias a todos porque eh, parece que es como decir lo que es muy normal, pero no. Yo estoy feliz con la maquilladora, con Sabela, con Iria, con Bendita la Hora, porque ya todos tenemos nombre de Instagram, contigo. Yo quiero más equipos así, quiero trabajar así, porque para mí trabajar es un placer en este, en este reportaje. Veo que la revista... Yo, todos los números me encantan, pero cada número, siempre digo, me el me siguiente más. aún mejor. Pero me, me gusta más, está, lo mejor aún está por venir y mira que es difícil. ¿eh? Bueno, la revista es a lo que tiene que ser, o sea, haces un, una presentación de intenciones, de hacia dónde quieres ir y cada vez vas más en la línea en la que quieres ir y es como, como debe ser. ¿no? Y yo lo decía el otro día, es mi número preferido hasta que aparezca el siguiente. ¿no? Sí. El siguiente es el que será el preferido. ¿no? En cada estación sí. tienes el preferido que siempre es el último... Pese a que luego le tienes querencia a todos, pues el primero porque es el primero, con mi amadísima Turpin en la portada, pues el segundo, claro, es que está mi David Amor y además ya cogíamos más el punto, ya era pues esa primavera que venía y que nos gustaba tanto, ya el tercero pues fue el verano con Teresa de Masterchef, que además fue colaboradora durante mucho tiempo, es pues de casa, o sea, todos tienen así esas querencias especiales y entonces siempre el último es mejor, pero es que este número es muy, muy nuestro número, ¿no? Bueno, yo estoy feliz, además. Yo creo que ya, Jona, el diseñador de los aires, quiero que sea mi diseñador de cabecera para muchas cosas, porque me he sentido cómoda, feliz, me he sentido una diosa, que ya es difícil, porque claro, yo claro, cuando me dicen, no, te, te vamos a vestir y yo sé mis limitaciones sé mi, no es lo mismo eh, vestir a una persona que, que, que él está acostumbrado, pues a sus modelos y tal pero con eso queríamos decir que todo tipo de edades, todo tipo de mujeres podemos ser las diosas en un momento por un buen diseñador, sus manos son Creatividad pura. Yo creo que ya yo ya no quiero decir nada más, porque quiero que él me vista y que él eh, derroche toda su imaginación. Porque me ha parecido, cuando vi aquel, y me, me, me quitó, el, como digo yo, el lazo de la caja sorpresa, y vi aquel vestido blanco, con lo que me gusta a mí, blanco para las Navidades. Blanco, bueno, diferentes tonos de blanco. Que yo creo que cuando todo el mundo lea, a mí me daba mucha pena, es verdad, que lo que iba a ser pues, la editorial sí. de moda y tal. Luego hicimos un reportaje a posteriori en el que bueno, explicaban un poco ese proceso de creación también porque era muy interesante. ¿no? Y yo creo que era un poco ese punto de partir de nada de un modelo que yo voy a reconocer que, el, que, que mi idea era que nos preste uno de los maravillosos modelos que, que, tiene, que tiene Jona. Y él enseguida fue, bueno, yo lo digo con esa super generosidad, porque, porque bueno, lo fácil sería irte sí. a uno de sus maravillosos modelos y que nos quedaría espectacular igual. Sí. Y sin embargo, tener o sea, esa generosidad para hacerlo en un momento además muy complicado de trabajo para él, que no es bueno, tengo tiempo, no me importa, ¿no? sino que encajó ahí, lo hizo en tiempo récord, y, y con tanto mimo y tan bien pensado que era... Sí. Eh, te estoy viendo como una diosa, con una capa muy larga, muy too much para cómo es Natalia, y luego un pantalón para romper todo eso. ¿no? Exacto. Y yo cuando llego, cuando me dice, a mí me hizo mucha gracia porque me mandó un WhatsApp diciendo que sepas que le voy a poner un pantalón. <laughs> Sí, sí porque, gracia, ¿no? porque la verdad es que le dio muchas vueltas, lo estudió mucho, lo pensó mucho, estudió mucho la, la anatomía de, de Natalia, ¿no? entonces había esa dualidad entre, a ver, todo el mundo se va a esperar un vestido, ¿no? un vestido pomposo, un poco tal, ¿no? entonces él quería romper un poco con, con todo eso, ¿no? pero tampoco quería que, que a vosotras, tanto tú como directora como a Natalia, pues eso supusiera un, un problema o, o que fuera algo que realmente nos gustara. Entonces él quería ir avanzando de que, aunque fuera sorpresa y aunque fue un modelo eh, totalmente pensado para ti, sí. totalmente exclusivo, bueno, pues que, que supieras un poco por dónde los tiros, la verdad. Sí, pues fue maravilloso. Bueno, y una sesión divertidísima, pero súper divertida, que vamos a ver en el siguiente Making of. El Making of de Natalia, que ella es la diosa de De los Aires. <laughs> canta como están, sí, sí, a mí también. están ideales, sí, están de fiesta, están doradas, están sí, con niño, pero no están, bien, ¿eh? es, no están de Dios mío, eh, ¿qué es esto? Me gusta. Y ahora sí que le falta un labio. Obviamente no le veo ni rojo ni nada, le veo algo así más como lo que tienes tú en la mano.

Yo si hay que ir, voy. No hay problema. Sí, para nada. Bueno, hay para... El pelito, ¿cómo hago? ¿De hoy no? Más diosa que nunca, Natalia, al ahí rodeada. De todo el mundo que quería hacerle algo. Es una experiencia maravillosa, es una experiencia religiosa. Como buena diosa que soy a partir de ahora, ya estoy en el, en el Olimpo de los dioses, no va a haber que me aguante, os, os lo aviso, pero yo creo que es una experiencia que toda mujer debería pasar: ir a un buen diseñador y que le ayude a conocerse, a mirarse al espejo, a valorarse de cualquier fisonomía, de edad. Yo sigo reivindicando eso: que es importante solamente el contacto del tú a tú con los buenos diseñadores que te entiendan que sepan cómo que te conozcan que te que te sientas divina yo creo que es una terapia obligado cumplimiento que teníamos que pasar todas yo desde aquí desde desde ahora yo soy una mujer bueno, más feliz del y mundo y que te mimen tanto porque es verdad Ay, que Jona gusto. te hace el modelazo del siglo que yo voy a reconocer que mira para mí hay bueno es que luego empiezo a pensarlo y creo que de esa de esa de ese día hay muchos muchos momentos muchos frases con los que uno se queda no pero yo creo que ese, esa primera vez que entra, abrimos la puerta, entramos, que ya están ellos con todo medio colocado, tal el vestido, esa imagen del vestido colgado allí me pareció espectacular. Total, o sea, fue como total. Dios mío, qué me chifla, ¿no? Y tal. Luego ver el maquillaje de, que te hizo Ana Mancebo me pareció espectacular. Porque además no es el típico que te hace todo el mundo siempre no, no, a ti, no, 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 no. Eh, cómo te habían peinado, yo creo que estaba súper bonito. Y luego, cuando ya se sube a una silla eh, Georgia de Bendita la Hora mientras Jonah eh, Juan, Juan te acaban de colocar y el peinado y tal, y te coloca, ¿sabes? Es ese momento de. Miss Total, que te voy a colocar... Perdona, la corona. corona... Ese momento total. es la coronación. La coronación de <laughs> La coronación corona. de Natalia. Corona. Y es como, ¿sabes? Es una imagen que, bueno, de hecho yo le, hice, le hicimos una foto. Y a mí me parece que, que resume un poco todo el mundo alrededor de Natalia. Natalia como súper encantada en otra dimensión y colocándole ¿no? la, la... Yo cabera. disfruté tanto. Fue el regalo, ya te digo, es un regalo de... Todo, bueno, Martos me está proporcionando regalos trimestrales maravillosos. Pero este regalo que ha sido de un equipo tan bueno, encontrar profesionales tan maravillosos que te, te maquillan, te peinan, te, te coronan, como Georgia que me hizo un, un tocado que fue fabuloso, que yo creo que es... Yo, el, la guinda perfecta del pastel me he sentido tan mimada que, que estoy tan feliz que bueno que no hay que me tosa ¿eh? así que a gente que no le guste es que no tenéis ni idea bueno, esto es maravilloso y de las cosas mejores las chocolatinas Ay, sí, sí, <risa> sí. <risa> las barritas energéticas de la postrería estoy fascinada con ellas sí sí me encantaron me encantaron mi gran descubrimiento de ese día ni Natalia ni las barritas de chocolate bueno todo lo que, te, que tenga bueno, que ver con nuestro Juan Estoy es muy bueno, es un Yo creo que uno de los reportajes más divertidos y más agradecidos para hacer. La revista va llena de ellos, unos making off hechos por Sabela Freire, que le mando un beso enorme desde aquí porque montan muy bien los reportajes. Y, y yo creo que todos son muy divertidos, muy, muy divertidos. ¿Qué os ha gustado más de la revista? Aparte de Natalia, que ya no tiene... ¿vale? No, porque no ese no. día hicimos también los de Navidad, uh -huh. que están súper divertidos. Bueno, eso es maravilloso. Después con otro equipo maravilloso... En el tenemos. que le, ya pusimos a currar a Natalia de media Deja de ser tan diva y ponte a lo tuyo, que pero es perdona, ser asesora de imagen. ¿no? Después que hice asesora de imagen, pero también era uh -huh. muy diva, porque me coloqué otro tocado. No se puede hacer asesora de imagen si no tienes tú tu propio escaparate <laughs> puesto en todo momento. O sea... Una, bueno, fue una experiencia que creo que es brutal. Mira, el, la trayectoria de, de Natalia en este día ha sido así. Primero voy de diva, entonces a ver, que me coronen, que, que soy yo. Y luego directamente la hicimos trabajar. Y entonces, bueno, se quitó el vestido, se volvió a poner su look maravilloso, que ella siempre va maravillosa, y le dijimos, venga, a cuidar los estilismos de Paula y de Kare. Que también fue complicado porque tenían a sus perras que también las queríamos sacar en el reportaje porque forman parte muy de ellas y allí ya te vimos, vamos, con las chicas de moda de Coruña poniendo a todo el mundo en orden. ¿no? Sí, bueno, bueno, fue fantástico también. Es el mundo trabajo que hay detrás. Eh, por eso es, me encanta que haya estos making-off, porque ven realmente cómo trabajamos. No solamente es poner la foto bien cuidada, el pelo, el maquillaje, sino todo lo que hay detrás, cargando con el material, el equipo, de rodillas. Porque una persona que no trabaje, que no se arrodille, para mí no es un buen profesional. O sea, eso es tardiva un rato y que te corona, está muy bien. Pero después hay que trabajar, el equipo, todo el mundo trabajaba, todo el mundo colaboraba. Las pobrecitas perras ya era, estaba deseando que se durmieran, Eso no quería que trabajaran más para conseguir una foto. pero... Eh, el estilismo que gracias a Coco por permitirme elegir esas prendas tan maravillosas para nuestras divas también, que es una pareja encantadora, que se han prestado también para hacer este reportaje. Bueno, y en un sitio maravilloso que es sí. eh, Mongami Eventos, Monami. que Rachel fue fantástica y, y bueno, yo creo que no aparece ahí porque estaban haciendo ellas tiempo y tal, pero bueno, se metieron hasta por bulerías y soleares eh, bailando. Tenemos también un vídeo de... De, de este momento en el que hacemos la sesión de fotos con Paula y con Karen.

A Ay, no. Ese cachorro ¿no? con esa bota, te lo Paula y Karen que también se sumaron para este número de martes a encontrarnos la Navidad y hacer esa editorial de moda preparada por Natalia Alcaide y gracias a las dos pero sobre todo a Karen porque además no se dedica a esto ¿no? le no, costó un poco más claro eh, Karen pues me pidió pues que le buscara un estilismo que fuera muy 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 semejante a su personalidad y dije nada mejor que el terciopelo que está en tendencia que las chaquetas favorecen muchísimo entonces en Coco pues me propusieron una chaqueta que tuviera el terciopelo, pero con un poquito de destello, muy discreto, muy, muy suave, porque era muy ella, muy Karen. Pero yo quería un poquito too much, entonces más o menos dije, bueno, pues le pongo un top brillantito, a ver si no me dice mucha cosa y tal. Y le encantó, al final era un, un tono que... Me, eh, asemejaba al salmón, muy parecido al que llevaba Paula del sutilismo en la falda. Y entonces quería una coordinación un poco especial estéticamente que quedó muy bien, muy, muy discreta para ella. Y fue maravillosa porque se portó, no me dijo nada, le pareció todo bien, se sentía guapa por el, con, con ese maquillaje maravilloso eso de que Ana, les hizo Mancego, a Ana sí. Porque yo es que Ana la adoro, porque me hace, como digo yo, me encuentra el ojo. Tengo un ojo grande, pues ella me lo encuentra, me lo marca. Entonces con su maquillaje, el entorno de Monami Eventos, pues. Bueno, Raquel, que fue maravillosa, colocando todo ese sofá muy kits con ese adorno navideño. Me parece que el conjunto quedaba muy bien. ¿Y qué voy a decir yo de Paula? Paula, como es una mujer guapa, 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 Guapísima, rabia. ¿eh? O sea, de verdad que ya... Pero era muy, que me caía punto, mal. era muy su punto, era muy su punto. O sea, sí, yo sí. creo que se le notaba que le gustaba lo que llevaba puesto sí. porque estaba jugando todo el rato antes de sentarse para las fotos, jugando sí. con la falda, el punto de las botas camperas, que le claro. quedaban súper bien. Es que cuando hablé pues con, que con ella también quería buscarle punto. algo que, que ella se sintiera cómoda, que fuera joven, fresco, y que fresco pues el denim, mezclamos el denim con, con las tachuelas, los brillos, el dorado, porque el denim ya se... Eh, se suele asemejar mucho con el plateado yo quería algo dorado eh, esa falda con muchos varios partes de volúmenes con aberturas para que se vieran unas botas camperas porque no siempre tienes que ir con tacones maravillosos que Pablo lo define todo muy bien pero con esa bota campera muy cowboy esos flecos y además que ella con lo guapa que es el estilo que le hace se sentir, guapa, entonces ella sí. se movía, cuando aciertas perfectamente en la personalidad de la gente para vestirla, sí, se, nota un montón. se nota, y después el maquillaje, que bueno, a ella le hace falta poco maquillaje, ya me caes mal, desde aquí Paula, porque eres ¿Para demasiado siempre, guapa, para siempre o sea, para jamás, siempre, jamás. Y, y creo que el conjunto, el efecto más más sabela e iría haciéndolo ahí trabajando, que es lo que me gusta a mí, vete para allí y coloca, y los perros, bueno, lo de los perros el detalle ha sido, como dice ella, sus niñas, Sí. Quedaron muy bien, conseguimos hacer la foto cuando se durmieron, porque las niñas <laughs> es lo que tienen. Hay que esperar a que se duerman y ese el sí, tal para cual. Que, que funcionara el efecto. Pero yo creo que eh, eh, Raquel, que fue muy generosa esta aquí, le doy las gracias porque sí. cerró, cerró su, 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 bueno su, su, showroom, su sí, showroom para, para nosotros. nosotros, se portó maravilloso. Y yo me dijo, quiero más, quiero más, que quiero más, quiero que vengáis más veces después de todo ese trabajo por la mañana y yo creo que ha sido un equipo. Yo creo que esta revista, yo creo que la llevaré en mi corazón, sí o sí, ya desde aquí, para siempre. Ha sido momentos divinos. Estoy encantada con ello. Bueno, y tenemos también a los chicos. Teníamos a las chicas, pues tenemos a los chicos. Nos metimos directamente en casa de Carles y de Isabel y nos abrieron las puertas de su casa. Que todo hay que decirlo complicado porque lo, lo colocaron, lo decoraron de Navidad también para hacer la sesión de fotos allá por el mes de noviembre, o sea, que también es generoso, es generoso. Vamos a verlo.

es fácil eh me está mirando un rato míralo a él míralo me está coleando defectos ahora y ahora mismo pasado pues nosotros <laughs> ah, mira es? ¿tú estabas, ¿tú? Sí, esta la, de la... Sí. sí, me encanta la de la... se sesión muy divertida en, Car en casa de Carles y de Sarbeck, que yo sé quién fue la que mejor se lo pasó de todo no, no hay ninguna duda, tirada por los suelos, copa de champán vamos, o sea, así trabaja cualquiera pero viste que ya la pusimos, ya le, le ha un grado más trabaja de verdad ¿no? sí, 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 y ver a Natalia en esas poses es complicado, ¿eh? en sitios o sea, así pero si son no, poses no... divinas faltaría que a partir de ahora todo lo que hace Natalia es pose divina me estás llevando más, por el mal camino o sea, faltaría más Oye Juan, tú que no lo habías visto, ¿qué te pareció esta sesión, este look así preparado para esta foto? Que también se saca un poco de lo habitual, ¿no? Que siempre parece que cuando vamos a poner, eh, ¿qué se lleva en prendas masculinas para Navidad? Todo el mundo tiende a el típico traje. No, la verdad es que me, me ha gustado muchísimo. Ellos son los dos eh, súper riquiños, súper maravillosos y la verdad es que el, el efecto total ha sido... La verdad es que me ha gustado me ha gustado muchísimo. Ahora recordándolo, qué bien me lo he pasado en estas sesiones. Esta revista otra vez, me lo he pasado divino, porque no solamente eh, este, este grupo, por ejemplo, esto, esta pareja, a mí me apasiona, porque claro, es un contraste muy grande. Él es libanés, él es de, de Barcelona, entonces estaban acostumbrados a pasar las Navidades pues, o en el, o Beirut o en Cataluña. Y tal. Entonces, claro, dice, es, estas Navidades en Coruña, ¿cómo van a ser? Y ese día, dice, como aquí siempre hace muchísimo frío, pues ellos se ponen pues, el jersey de cuello, la chaqueta, los calcetines. Ah, y ese día, justo que estábamos grabando, que veis un sol radiante que nos suele ocurrir, estaban asfixiaditos los pobres deseando <laughs> sí, sí, quitarse sí, sí, la verdad. chaqueta. Entonces, estábamos con los abanicos, bebiendo champán, porque dijimos, ah, tenemos que contrarrestar este día de calor. ¿Cómo puede ser? Todas esas anécdotas que las, ves, que las vemos después en el Making-Off, eso es lo divertido. Aparte que ah, ellos también, súper generosos. Súper correctos, sí, con la sonrisa. Es abriendo apuesta, las puertas de su casa, habiendo... para nosotros en el mes de noviembre y preparando ese árbol de Navidad y todo. Y, y muy divertido, la verdad. Por cierto, un libro maravilloso el de Carles Uñez de No sin mi barba, mm. que es un libro muy conocido y que yo creo que sorprende mucho porque cuando mm. tú te planteas que es, es un libro para los cuidados de la barba y va mucho más allá de eso. Y es preciosísimo, así que yo creo que es un libro a tener en cuenta en esta época de Navidades también para, para regalo y un consejo. Y acabamos ya con una de nuestras sesiones también preferidas de este reportaje, que es La Navidad en Pandilla. Ay, sí. Y cuando te planteas eso, bueno, fue un poco a la par, casi que Juan, ¿no? Uno de mis sitios preferidos de Coruña, que es el Almacén Concepestor, que tengo muchísima creencia con ese sitio porque me parece maravilloso el concepto de... el modelo de negocio, el concepto realmente como lo tiene. Y luego hay ellos que son geniales, o sea, sobre todo Jorge y Tania son maravillosos. Y también con una generosidad absoluta, un día tomando otro aperitivo, lo nuestro va de, de vermú, ¿eh? o sea, tengo que hacérmelo mirar. Nos falta Pero el aperitivo en la mesa. Es verdad, hoy nos falta el aperitivo en la mesa, porque también tomando un aperitivo fue como, me encanta tal, me encantaría, quiero que me dejes en el almacén para hacer... Eh, fotos y automáticamente también, o sea, cerraron una planta un sábado, que, que era un día de súper trabajo para ellos, y, y ya fue así como de liada, y al final también salen Jorge Saletita, sale María Barros, que es nuestra maravillosa diseñadora, sale Georgia, que fue así como de última hora de yo pasaba por aquí, pues a la ponte algo, y que y hicieron esta sesión tan divertida que vamos a ver la del almacén, que fue muy divertida. ¿Cansada? Uf. Pero con lento Cuánto amor, cuánta música, cuánto baile, cuántas risas, sobre todo cuántas risas, y cuántas copas de aperitivo, por Dios. <laughs> Bueno, es que yo creo que... Nuestra última sesión ese día... Por vamos cierto. a patrocinar eh, Martínez Bermuda... Bueno, Petrani, Petroni, Petroni que lo sepa, que lo sepa Petroni. Sema. Porque todo el rato lleva a cualquier sitio y me ponían una copa en la mano diciendo, debe ser que ya estaba ya tan agotada que dije, bueno, vamos a trabajar uh -huh. con la copa en la mano. Y yo desde aquí le agradezco a Petroni que me haya servido todo el rato en momentos tan espectaculares, porque además queda muy bien, queda muy chic, ¿no? En una copa en la mano. Bueno, que ya fue divertidísimo mientras fue colocaban... Bien el set ya bailando, porque ese momento que tenemos pimpinela tú y yo, <laughs> cuando ya que ni estás, me acordaba. Sobrepa cuando estás sobrepasado, que dices, bueno, pues ya estamos terminando, ya es la última sesión, nos queda todo muy bien, pues te relajas, ya sabes que el trabajo fluye, la gente funciona. La pandilla ha sido maravillosa. Yo desde aquí yo quiero repetir yo que, gente que lo está, está comprando la revista y diciendo, pero ¿cuándo vienes a mi local? Y yo perdona, vamos a divertirnos a tu local. Queremos más sesiones de fotos aquí y yo desde aquí le agradezco la generosidad porque es una pandilla estupenda, con un estilo, con una clase. Es que en Galicia somos malos. No tenemos que ir al extranjero. Tenemos que ir aquí a Galicia, pandillas de gente con estilo, con bendita la hora eh, es bueno con esos tocados es de plumas. Georgia es divertidísima. Es gente que está predispuesta, eh, que viene con la alegría. No te preocupes, si dura dos horas, dos horas, tres horas no, por el suelo eh, buscando el último detalle. David. La verdad es que David qué bueno es. Vosotros que favor. estáis también más acostumbrados a trabajar ahí, yo siempre digo que, que entre los dos tipos de personas, como las de eh, Suman Resta, hmm. hay personas que, que todo lo hacen fácil, ¿no? Sí. Y que cuando tú le dices, jo, es que hay que hacer esto, 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 y te dicen, ah, no hay problema. Y luego personas que con la cuarta parte se ahogan y todo es un problema, ¿no? Sí, sí. Y es muy agradecido cuando ya estás metida en esa dinámica, ¿no? En esa dinámica de equipo, pues encontrarte con personas así que siempre aportan y suman y, y añaden valor, ¿no? Sí. Y así salen los trabajos porque son sí. divertidos y yo creo que eso se nota un montón, ¿no? y esta era una también un poco de nuestra filosofía de Alberto Tajes y mía que somos los que dirigimos la revista cuando creamos Martes ¿no? que tenía que ser un concepto de, de suma de amigos de ir sumando colaboraciones y personas y corazones y lo decimos en todas las revistas porque en todas las revistas nos dan para descubrir personas y lugares nuevos que de repente ya son marcianos no este equipo marciano que hemos, que hemos hecho así, que vamos haciendo a los pocos. Y teníamos muy claro que queríamos hacer un equipo de revista que fuese divertido, que fuese buen rollo y que sobre todo nos diera más alegrías y satisfacciones que otra cosa. Así que abstenerse gente tóxica, abstenerse sí, 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 mal rollo, sí, sí, abstenerse gente que no quiere currar, abstenerse ese punto. ¿no? Y este, este día fue... Eh, muy divertido pero también muy duro desde primera hora de la mañana y bueno, con Iré y con Sabela, que de hecho tenían el fin de, o sea, éramos de fin de semana libre y parece que no tenemos nada que hacer. Bueno, pues nos vamos a Coruña y vamos a hacer un montón de, de sesiones. ¿no? Aún me acuerdo el momento cuesta con el equipo. ¿Te acuerdas del momento cuesta? La cuesta Arrastrando con la el equipo. ¡Ah! Oh, qué divertido. Yo eso, re repito, por favor, yo quiero momentos y Pero un mira, así, personas ¿eh? que, que suman y que dices, bueno, nosotros ya estamos, somos más equipo de la revista, ya estamos implicados en ella, Irías es la editora gráfica, etcétera, ¿no? Pero de repente llamas a Ana. Mancebo de necesito una maquilladora todo un día en un sábado que tiene centro de salón de belleza abierto, ¿no? Y de repente deja que organicen mi equipo, organizo mis cosas y yo recuerdo, Jo las pobre de Ana, o sea me acuerdo cuando quedasteis acabando el reportaje con Carles y, y con Servel que nosotros nos fuimos ya a preparar sí. y a maquillar a los de la pandilla. Íbamos por el camino y Ana iba mandando mensajes de no, échale este tratamiento a la otra tal. O sea, se pasó todo el sábado así, porque al final son muchas horas y es mucho trabajo, ¿no? Y cuando tú estás haciendo también otras cosas, quiero decir. Entonces, bueno. Es generosidad, ¿no? Pero aparte, que la misma todo... de ábreme la postrería el sí. sábado que es cuando sale. Sí, no, y aparte es un ¿no? trabajo que, que eh, tienes unos minutos para hacerlo y no puedes luego borrar y volver a escribir ni a dibujar. Quiero decir, lo que queda ahí es lo que queda. ¿no? Entonces, sí. es un trabajo que, que hay que hacer pues, con toda la generosidad del mundo, pero también que tiene la responsabilidad de que si no funciona eso, luego no puedes decir vamos otro día a sacar las fotos. ¿no? Entonces, bueno, hay que poner todo de uno, hay que estar... Eh, con todos los ojos y toda la sensibilidad abierta para que estas sesiones sirvan para algo y funcionen. Pero yo creo que queda reflejado en este número el buen rollo, es un número buenísimo. O sea, yo sé yo veo incluso hablando con María Barros que desde aquí le mando un beso porque la adoro. Estaba tan feliz, dice, voy a estar con Martes, voy a estar con vosotros, voy a estar con Ana, voy a estar contigo. Buscaba aparte de que la revista para ellos es fantástica porque promueve la moda, la tendencia en Galicia, que yo creo que era muy necesario en todas sus versiones. Solamente ya el hecho de que la gente nos conoce y quiere estar con nosotros, entonces participar, eso es lo que a mí me dice, estoy eh, eh, enamorada y María cuando me dijo ay estás tú estás... Me, cuando la pusimos allí en esas sillas y tal sí. me dijo, Natalia no te olvides que me duele un poco la espalda yo, sí. yo, yo creo que ya va siendo hora que te si consigamos hacer la foto Claro, la gente bueno, es ese sacrificio. crítica. el almacén además que es muy de suma sí. porque nos pasó casi un poco como en la postrería con Juan ¿no? sí. que, que de repente Juan sí os prestó la postrería y de repente se pone a trabajar intensísimamente en, en tal ¿no? Y en el almacén nos pasó un poco también con Jorge, sí. que de repente no solo aparecía, bueno, se buscó un look y aparecía en la foto y tal, que se lo pedí yo personalmente, porque a mí me encanta también Jorge, sino que Jorge y David mismo, que salen en la foto, estuvieron pensando, dándole una vuelta al set y pensando qué iban a colocar, cómo lo iban a colocar, cómo funcionaba, si nos gustaba, no nos gustaba. O sea, que al final es como, bueno, lías y haces equipos un poco de, de esa forma, ¿no? Qué guapo. Y me estaba. hizo mucha gracia que yo le decía, es que igual que la postrería es muy marciana, eh, el almacén es muy marciano y me decía, oh, qué guay, claro, o es sea, que nosotros somos muy marcianos. ¿no? O sea, somos, tienen un poco ese punto de... Es que pega mogollón que estén en la revista, ¿no? Y pega tanto como que esté, por ejemplo, José María López Galiacho, que le voy a mandar un beso enorme desde aquí porque con una generosidad absoluta. Eh, al frente del blog el aristócrata www.elaristocrata.com eh, con sus 5 millones de seguidores pues nos hizo eh, de una forma muy generosa ese, esas formas para llevar bien las claves del buen smoking, ¿no? que es ese punto que él defiende de moda eh, clásica, moda tradicional moda atemporal y que decía cómo llevarse bien ese smoking ¿no? Y de una forma también muy generosa, pues quiso estar en este número de Navidad y se lo agradezco enormemente. ¿no? Le has dicho que le adoro, no le has dado mi recado. ¿no? <laughs> se lo voy a mandar con la nota de las revistas y que sepas por favor. que tienes una cita pendiente con Natalia Calle. Por cierto, que acaba de sacar también su segundo libro, también no sé por cuánta edición va, en el que da las claves del, del buen vestir y también es un regalo a tener en cuenta esta por Navidad. Por favor, sí. que me lo firme. Es que yo firme. quiero que me lo firme. Es un regalo es que lo quiero pediremos. hacer para un caballero en Navidad. Bueno, pues en la revista. Tendencias y turismo, muchas cosas más. Gastronomía con nuestra chef Estrella Michelin, Lucia Freitas, que nos hace unas recetas fantásticas. Que las recetas no vienen en la revista, pero sí van a estar colgadas y sí que están en la revista digital en la web. Así que todo el mundo que... porque es muy interactiva para... Mm. para también unas fotos fantásticas que le hizo su rainbow una fotógrafa maravillosa que es una de nuestras colaboradoras y le hizo bueno es un making of divertidísimo entre otras cosas porque quería que la coleta de lucía tuviera movimiento y entonces ahí estuvimos todos uno por uno pasando a darle movimiento a la, a la coleta a ver cuál cuál iba y nos preparó unos platos fantásticos en atafona y como ese muchos más los del motor los de silvia que ya lo vimos con ella bueno yo creo que la revista tiene un poquito de todo y, y hay mucho para descubrir en ella. Y si empieza con una foto de Nacho Santás maravillosa, de ese mar de tendencias con esos surfistas, acaba con nuestra luna, una luna fantástica que, al igual que en el primer número, nos hizo eh, Miguel Silva Constenla, en el que, bueno, es una luna maravillosa, maravillosa, maravillosa. En la que nosotros dijimos lo mejor del, do, del 2019 y le pedimos a algunos que tienen eh, relación con nuestra revista cuál iba a ser, eh, que iba a ser lo mejor del 2020. ¿no? ¿Qué fue lo mejor del 2019? Acaba esa frase. ¿Lo mejor del 2019 para vosotros qué fue? Uf. La ilusión Gracias. del siguiente que está por llegar. Yo creo que. Eh, todas las ilusiones son buenas de todos los años, pero es, eh, tener esa necesidad de decir, pues yo creo que el, la, el, el 2020 va a ser mejor, ese, esa ilusión, esa generosidad, esa, esa eh, alegría de decir que siempre hay algo mejor, yo creo que es, ese optimismo es lo que es el mejor del 2019, que sea como este, por Dios. Uh -huh. Bueno, yo diría lo mismo y, y, y dejarse llevar y vi haberlo vivido, que yo creo que es lo más interesante, ¿no? Haberlo vivido con sus altos y sus bajos y vivir el 20 y seguir para adelante. Oye, ¿qué va a ser lo mejor del 2020? Yo te quería dar un Fíjate poco de tiempo. Fíjate que te cuesta un poco más. Sí, lo mejor después. 2020, pues yo quiero seguir participando en la revista Martes porque yo soy marciana es que yo no me puedes mandar a la luna ni a Mercurio ni nada yo sigo siendo de Martes y seguir conociendo a personas maravillosas enriquecerme y tener esta ilusión día a día y bueno tener mucha salud que es lo típico que se pide pero bueno siempre tener esta permanente sonrisa en mi cara que últimamente cada día es vamos desde por la mañana hasta la noche y trabajar y trabajar y trabajar pues sí, lo mismo. Leva lo mismo. Le levantar lo levantarme mismo? feliz Tú y acostarme feliz. Yo creo que sí. si te acuestas y te levantas feliz, eh, está todo hecho. ¿no? Y, y no siempre se consigue. Entonces, el, yo intento todos los días levantarme muy feliz y acostarme feliz. Aunque hayan pasado cosas buenas, menos buenas, pero acostarte has tenido, ha pasado un día y, y vas para otro día y también algún paquetito debajo del árbol bueno, eso, eso, va, a eso, del que de eso, eso va a ser lo mejor de 2020 eso <laughs> sí, sí, va a ser lo mejor 2020 los paquetes podemos, debajo del árbol ¿qué podemos pedir? pues a mí me hizo mucha gracia porque cuando nos planteamos qué había sido lo mejor del 2019 y lo hicimos en el equipo no Fran Ajetos que es nuestro diseñador gráfico pues, se fue mucho al deporte ¿no? para mí lo mejor del 2019 fueron los retos que fui capaces de hacer eh, Iria Martínez que es la editora gráfica eh, para ella que me gustó muchísimo su frase, que era eh, lo que se esconde detrás de un clarito sin lactosa, que es como toma el café y me parece que encierra muchísimas cosas, ¿no? y que bueno, y por supuesto que el mercurio ya haya dejado de estar en ese signo horrible, que a no le iba bien. Pues Alberto, para él era la salud y estar con energía, ¿no? que es un poco bueno como puedes llevar a cabo los proyectos. Para mí lo mejor del 2019 fue conquistar Marte y no, y, y, no, y no morirme en el intento, que a veces los comienzos son, son, son un poco duros, pero ahí estaba conquistando Martes, y Martes creo que es de, los, de, lo, que más da, de lo que me ha dado más alegrías. Lo mejor del 2019 también son las noches de Sambuca porque engloban muchas cosas, y las risas, ¿no? que no falten. Y para el 2020, que yo no me lo pensé, sí que me gusta muchísimo eh, lo que sí pensó eh, Teresa Valde, que le preguntamos qué era lo mejor del 2020, qué iba a ser. ¿no? Y ella dice, con permiso George, me la voy a apropiar para mí, poder compartirlo con la gente que me quiere. Sí. Y me pareció también muy definitiva, ¿no? ¿Qué va a ser lo mejor del 2020? Poder compartirlo con la gente que me quiere, como Juan y Natalia, y que tenga muchas risas. Yo siempre pido risas, que creo que eso trae todo. Es como un aperitivo. Es como un aperitivo, porque... <laughs> El ya aperitivo y la las risas la van muy ligadas, Natalia. El <laughs> aperitivo y las risas van muy ligadas. Sí, son curativas además las risas. Sí. Pues muchísimas gracias a los dos, no solo por haber estado hoy aquí, sino por compartir este martes conmigo, que me lo llevo en mi corazón, mi preferido hasta que aparezca otro. Y, y que yo estoy segura que, que vendrán muchos más con ellos. Y vamos a hablar también de risas, porque siempre, siempre, siempre hay muchas risas en nuestra mesa de corazón, que es lo que toca ahora. tiempo para hablar de las revistas de corazón hoy con Laura Pérez qué Hola, tal muy buenas noches genial porque estoy encantada que hay un montón de cosas hoy por, por fin hay un montón de cosas gracias por la Navidad los famosos. sí <laughs> yo ya nerviosa porque, porque por ya no me va a dejar de decir nada porque <laughs> yo viene con tantos ganas de hablar y con no, tanto no, ímpetu. No, no, no. <laughs> bueno estáis ahí en pantalla súper gemelis Sí, no sé si os dais cuenta, pero... No, pero, pero a punto este, casi de tenéis, venir de gemelio, Tenéis eso. ahí un punto Meji como las de las hijas de, de Julio Iglesias que están en la revista Hola esta semana. Bueno, portada. la tuvimos muchas veces, ¿eh? te diré que muchas veces salíamos casi vestidas de iguales, ¿verdad, Laura? Sí, porque yo me olvidé de la americana y, que la iba a traer. Y ella iba a traer una americana y casi venimos vestidas de iguales. Claro. Muchas veces teníamos alguna ropa igual y siempre la poníamos el mismo día. ¿Las gemelias estas que no paran de, presentarlas, de ir a bailes de presentación en sociedad, cuántas veces las presentaron? Ya? Sí. Y es Muchas. más, normalmente te presentas vas con tu padre a la presentación en sociedad. Su, no. si, si tu padre es Julio Iglesias no tiene tiempo de presentarlas. No, 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 porque no, su padre no pobres, tiene tiempo. Las pobres están, van solas, todas van. No, no, van con Miranda, van resustando. Salía ya eh, en el Mundo con la niña, el otro día. Sí. No sé qué, estas niñas, los pobres. Menos mal que son dos. No, no, no. Mira, y el que no las presente más porque cada vez yo las veo, me, me gustan supuestamente, las veo más. <laughs> Mira, se me parece. Ya, <laughs> aquí ya, ya todo aquí lo es es, supuestamente. Mira, sinceramente. A mí, sinceramente, y, y la guapa, se te parece a María la Piedra. Bueno, en esa foto, ¿eh? Porque realmente, mmm, yo, estas niñas cada vez me, gust, me van gustando menos. Mira que los hijos de Julio Iglesias, salvo Chávely, me gustaban mucho todos. Pero ahora estas me están empezando a. Bueno, Parece como... que a Julio Iglesias se le da muy bien hacer hijos, pero las hijas las hace más, menos guapas. Hombre, no, son, no más feas. Son muy guapas. Menos, lo que pasa menos es que guapa. son más ese perfil sorsito como el de la madre, que son así sí. guapas, pero. Que es más no, guapa la insulsas. madre. Que son guapas e claro. sí. Sin alma, bellas sin alma. Bueno, es mira, sin alma. Hablando de Julio Iglesias, su primera mujer, Isabel Preisler, ahí. Tenemos una cena que pagarle a Rosa Portela, porque ella decía desde el primer minuto que Tamara Falcó tenía todas las papeletas para ganar Masterchef y contra todo pronóstico. Yo además decía que ella tenía la todas más. las papeletas para ganar y su madre para subir al balconcillo, porque sí, ellos yo os lo dije. De eso no confiar, ella decía ¿eh? que no, aún ese mismo día tú decías que no y yo te que dije. No. Después de todo, es su madre. Sí. Y adora a su hija y es un programa blanco porque si me dices es un gran hermano, pues su madre no sí. va a ir a discutir allí con con los de gran hermano, ya, no lo ay. veo. Pero un programa blanco, yo sí veía a la Eu Yo y, no a Mario menos ya. Ahora ya que te considero <laughs> vamos. visionaria. Jorge que... Cristo. Sea, no, que... A Mario. A ver, a, ver a ver, que me aguanto efectivamente, efectivamente, a, a Mario mucho menos. Yo sí, sí pensé bueno, que iba a ir Julio José, vamos. Yo a Mario también os digo que yo a Mario os decía que sí, pero en el fondo no lo creía. no pensé que fuese Mario Vargas Llosa lo que pasa es que a mí lo que, que piensa... me encantó fue esa implicación de Mario eh, ganamos que, ganamos <laughs> que Tamara lo contaba así muy rica como es ella de se lo dije a mi madre y tal y entonces mi mami pues sí claro chiquitina chiquitina, chiquitina. cómo no voy a ir y tal? Y a Mario lo invité y enseguida se apuntó no como sí. qué bien y tal ah pues fenomenal <laughs> no sabemos no qué habrá pensado Esther Doña porque a lo mejor eh, Esther Doña también, quería, eh? también iba a ir pero Esther Doña no le dejó supuestamente 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 Esther Doña dijo Quieto aquí. Pero a mí me encantó ver Vas. a Sandra Falcón ¿no? Hombre, La, y ver esa bien. relación de hermanas. Es que realmente se ve una tiene? representación de los Falcón y de los Premios. Claro, muy bien. Maravillosa, realmente. Sí, maravillosa, sí. realmente. La primera va a... mí me gustó porque no es lo típico que nosotros decíamos va, va a ir Julio José sí. y ya está y tal. Y nada que ¿Qué le... le habrá pasado a Julio José para no es poder estar en Mediaset? <laughs> estará en, <o> estará <laughs> en otro, o estará en otro país y no podría venir o algo le pasó. Pero es cierto que fue a cocinar un primo de Tamara sí. y a. a, al... un primo y, a mí me, y a mí me pareció maravilloso la elección que hizo porque me pareció que le daba otra dimensión, que no, no está en el rollo televisivo. Sino una cosa mucho más cotidiana. ¿no? De, pero bueno, Julio Luis. José, también ahora yo como sé todo el futuro, ya sabéis que soy Adam Smuster. ¿Qué le pasa, Yo pienso que Julio José va a ser um, próximo concursante de Masterchef. ¿Tú crees? Pues, pues ahora a ver quién le va al balconcillo, porque ya está. Pues yo no sé quién le ah, bueno. irá al, 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 al palconcillo y cómo lo hará, pero Tamara le dejó el listón muy alto. Muy ¿eh? alto. Porque yo tengo que reconocer que yo, que siempre la veía así a trozos, y no la vi cocinar exactamente, sino en cortes del programa. Uh -huh. Eh, me sorprendió muchísimo verla cocinar tan concentrada, pero con ese tiempo para seguirle el rollo a la gente cuando le hablaba, es que calmada era. y antes de tiempo. Y nada, de tiempo, ¿no? parece que no está haciendo nada, además. Sí. Parece que no está haciendo nada, y porque el otro se le veía súper estresado y tal, no, ella no, ella tiene como esa tranquilidad asiática que le dan sus genes, que le proporcionan. Sí, 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 Y, sí, sí. Es, sí, sí, y sí. después el recorrido que tiene de vida, porque aunque no hubiese cocinado nunca, ella ha visto muchos restaurantes claro. muchos, muchos restaurantes bueno y de hecho estuvo en, en Can Roca pues casi todo el, todo lo que duró el concurso porque Patti sí. Papi habló, Se le coló ese, allí, papi habló con los hermanos Roca y los hermanos Roca. Pero, que que ya, pero bueno, a mí te digo la verdad, o sea aunque lo hagas, que ya de hecho dijo, no lo hice pero no lo sé lo cuántas hicieron veces todo. antes. Te y tal. Que que al no final, fueron. bueno, Iona también había estado un mm. mes practicando es que las cocinas, eso, eso eso no decir, tiene nada que No ver. es una cuestión o sea, pero es que además, sí, la gracia que tienes, fuiste a no sé dónde? sí, claro. ya vemos que hiciste esta técnica, bueno, es que vino aquí, me encantó y lo ataqué y yo no le di opción, pues tengo el. Me bueno, pues nada, nos hablamos y ya tengo el billete. <laughs> y ahí la ataqué, ¿no? Bueno, claro. me hizo mucha gracia, me pareció claro. súper natural. Exactamente y super igual que ¿no? cuando bajó y le dijo prueba y tal, ay, Tamara, y no, no, pero que él también se lo pregunte, ay, yo aprovecho y tal, claro. Y dices, pues claro que sí, claro pues que, que sí. 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 La verdad es que, que sí. bueno, justa muy ganadora, bien, y creo Justísima que es ganadora. Los y además muy nos dio un programazo, divertido. un programazo, y la presión bueno, es que el, el programa era Tamara y el Vamos, pro, y el sí. y, y, y la Preisler en el balconcillo no, diciendo decir, a lo largo de toda ah, la edición sí. me refiero sí, sí, que, es sí, que sí. era como la ah, protagonista ya no sí. solo por la cocina y después, sino porque... y después la Preisler allí diciendo la caza es muy difícil de cocinar eh <laughs> que sepáis ahí, que ella, como, ella, cuando, ella, ¿qué cuando cortaba sabe? el pichón ¿tú y la sabes? No, y ella <laughs> a mí me, me hacía muchas gracias no como hablaba qué le ha dicho y qué tal ay mira sí. si nos enamora aquí no sé qué o sea tenían así ese punto de seguirle con Boris no y qué te parece a ti como mira este es el que llen... oh, tamara les está echando los tejos, no creo, sí, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. <risa> me parecía muy bien. y lo graciosa. mejor es que no conocía los chunguitos la y, y lo graciosa ¿Eh? que es que en vez de torcer la cabeza cuando habla con alguien se torce todo el torso, no os fijasteis en eso está como un poco así como un poco hierática, parece como un poco no sé, un poco tutanga, menos arruga, claro, claro, <laughs> todo se ¿Para, para que forzar, menos ah, arruga, ah, menos ah, arruga ah, para ah, el momento, cuello, fantástico, Esa es la forma de aplaudir, Fantástico. pero la verdad ah, es que estuvo muy bien y bueno, yo por fin escuché algo que me gustó de Jordi Cruz, que era este punto de Tamara es la persona más tal. Y me hizo mucha gracia cuando le dio el beso, que lo pilló así por sorpresa, y luego ella contó en una entrevista conste que no estaba con su novio en, en aquel momento, de exacto sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. sí. bueno, todo el, decía, mí, bueno eso, el beso fue increíble también ¿eh? y ¿verdad? luego lo cuenta así como es ella increíble ¿no? y es que me daba pena que se fuera como la, la por, cobra, la fia, le estaba siempre con el rollo de la cobra y sí. tal, me daba pena <ríe> <ríe> que se fuera como... <laughs> Mira, es, 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 me encanta, muy es, fan de Tamara yo creo que se ganó a todo el público porque había muchos prejuicios con Tamara Muchos Aunque aquí ya la adorábamos sí. de siempre. Sí, sí, siempre. Eso es verdad. Lo, sí, sí, lo de, de aquí siempre. es de siempre y lo de Laura, especialmente, sí, que era sí, la que de defendía siempre. 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 Me, parece ah, una crack, me parece Es maravillosa, ah. es maravillosa. <laughs> y yo creo que ahora se ganó a, bueno, a todo a todo el país, sí. toda la gente que la vio. Yo no, no creo que haya ningún detractor de Tamara, hija. No. Es que no, sí, yo hay, creo que hizo eh. un... No lo hay. Con Menos buenos... Ana Obregón, que no la pueden ver. Bueno, pero es que Ana Obregón, como no era protagonista ese día, se en el todo el tiempo. Pues no está haciendo nada. Pues en cambio, mira, lo de. El, Cómo se llama el actor es mucho más difícil eh tamara no hace bueno, nada es que... y decía Yolanda "No espera espera que ella parece que no hace nada de pum" Aparece sí, allí sí, una cosa maravillosa. Ana Obregón no era protagonista ese día y entonces estaba nervioso. Supuestamente. No, supuestamente. No, no. Ana no, Obregón no. Supuestamente no. porque también supuestamente yo, se creyó contra los de Masterchef, ¿no? Parece ser. Ah, sí, sí, creo que hubo algún Tuvo jale, problema. Sí, sí porque por, tenía que ir a, un, a una presentación y no fue, pero ella alega que era porque que el hijo estaba el viejo, mal. que eso es muy probable que sea eso, por eso lo vamos a... Ya. A tocar con pinzas, pero bueno. Pues si era eh, así, que ya está el Claro, final, que a mí me parece que hacen es que muy es lo bien. normal. ya Lo que pasa es que, claro, la productora dice que el contrato es el contrato y entonces, pues una lucha. Hombre, lo primero es lo primero, ¿no? Hombre, es que del contrato te lo. Vamos. Pero bueno. En fin. Bueno, pues. Aún así, Tamara ganadora y nosotros encantados de la vida, pero el tema de la semana es que ya es oficial. Malú, Barra, Albert Rivera están embarazados. Y yo digo, están embarazados porque esto va a ser muy compartido. Que me salga la cursi, cursiva. ¿No? no puede ser más ñoño. De verdad, <laughs> una cosa cursilísima. Hombre, yo entiendo que están enamorados y el amor es así de cursilla de por sí, ¿no? Pero ya, encima... <laughs> Joder, el amor es cursi de por sí. Claro, Esta frase, eh, eh, el amor es cursi de por sí. Claro. O sea, sí por algunos, algunos son más cursis que otros. O sea, chico, es, hay se niveles, claro. Se y dices, ay, es así como sí, muy ñoña la cosa, oño. que si lo ves desde sí. fuera dices, pero qué cursi ¿no? ¿no? Pero ya lo del el chupete entrelazado, sí, sí, sí. Hemos ganado, la, el amor ha ganado la batalla, ¿qué batalla? No sé, sí, eso sí. es una cosa. ¿sí? La batalla de las cortes. Corazones, sí, bueno, chupetes. Sí. La sí, batalla dale. será suya. pero una... Mira, algo que ya habíamos dicho aquí desde hace tanto tiempo, porque yo creo que ella debe estar de cuatro o cinco meses. ¿eh? Porque, porque realmente ya hace bien. tanto que bueno esto se especulaba hace tiempo sí. porque en varias sí, fotos sí, no que les daba las no, ayer ya yo, se le veía no. con bastante barriguilla después y después bueno después cuando lo vemos desayunando ya en plan embarazada embarazada en plan desayunando por dos por dos y más. él cuando dejó la política tan contento dices deja ¿Di no si lo de de los, dejas tan de los, con contento hijos. no con mis hijos con sí, mis hijos sí, sí. sí. quiero separarme más con mis hijos, a mis hijos sí. etcétera y después verlo tan contento que dices hija no lo dejas con ese esos porque pues mira el amor es super romántico ya veremos lo que da de sí porque están en el momento más dulce de su, de su relación, o eso parece, pero y en el lado contrario está, deben de estar supuestamente <laughs> Cayetano y Eva. Atención, Uf. a partir de aquí... Eh, supuestamente antes de empezar cada frase hombre, supuestamente que, que Cayetano pues, se va a querellar con todo el mundo, supuestamente que aparecieron unas fotos con una amiga supuestamente en Londres supuestamente que, sí, que a, lo mejor era Lima, a lo mejor era Lima que era donde toreabas <laughs> sí, no aquí no, pone no. Que, que estaban cerca de Buckingham Palace pero yo creo que era en Lima <laughs> de bueno, el caso es que aparecieron unas fotos en las que supuestamente Cayetano está con una Amiga en Londres, entrañable. amiga íntima entrañable. entrañable, amiga íntima, entrañable, entrañable sí. Y ha salido así como que le está siendo infiel a Eva. Él ya ha lanzado un comunicado amenazando con medidas legales, emprender medidas legales a todos los medios que se hagan eco de esta noticia. Y en la calle, desde luego, iba con Eva por la calle, como contra y marea. Nuestro sí. amor puede contar. Sí, pero bueno, a ver cuánto duran estas cosas, no, porque a, a veces mí... haces eso para callar rumores o para decir a nosotros no nos importa, pero a veces después esto te sí, viene sí, encima no, y te A mí puede lo tar... que me, hizo, me hace mosqueda más es el comunicado ese que mandó, no. que simplemente que tomará medidas para el, aquellos que, medios que especulen con este tema. Vale. Simplemente les amenaza que como habléis de esto os corto sí, la cabeza. Puedo decir que sí, es una amiga de la familia. Pero no, en ese comunicado a mí me falta el tema de una cena, he estado con una amiga, eh, mi familia sí, sí. está al tanto de eso y no hay nada que ocultar. Y problemas con un amigo como puedes cenar con cualquiera. Pero quizá, me falta un poco esa aclaración. Quizá yo ahí creo, por justificar algo, eh, que quizá es eh, por no entrar. Ya, más en, en profundidad. Más en profundidad de no tengo por qué explicarme. Yo creo ya. que es él probable. está como muy rebotado. Puede ser, puede ser. Esta, porque... es, esta es la sensación que me dio a mí, sí, ¿eh? es probable. La sensación que me dio a mí es que yo me guardo mi opinión personal sobre si es amiga, sí. íntima amiga, o es mucho más que amiga, ¿no? A partir de ahí cada uno ve las fotos, es verdad que en las fotos no se ve nada y que muchas veces son fotos que, que dan lugar yo con mis amigos también o sea, de sí, sí, abrazarnos, no. de agarrarnos y muchas veces dependiendo de cómo te cojan y, y en qué contexto, pues sacas tus propias conclusiones, pero también es verdad que todo el mundo es libre de sacar sus propias conclusiones. ¿no? Bueno, es fácil sacar conclusiones. Ahí, eh. Y a partir de ahí, yo voy a decir que quizá creo que esa explicación a la que tú que tú sí. echas en falta yo creo que es un punto de... Mmm, yo no tengo por qué dar explicaciones ya. sobre esto. No, solo... Voy a aprender acciones y, y entonces ya eso me sí. erito el rollo. A mí lo que no esta me casa es lo que pienso yo. A mí sí, lo que no me casa que es esta, esta gente que sabe, que mira, te vas a Londres. Está ahí al lado que hay 100.000 españoles por Londres porque cualquier... Y te pones en la ventana. Claro, que cualquier, cualquier transeúnte que lleve que español, que hay así... Te puedes sacar una foto con un móvil, que no es lo mismo que antes que tenía que venir el papá. Pero quizás quizá, quizá está ahí la historia, ¿no? Si yo me voy a tomar una cena con una amiga y no... Sí, eso también es verdad. Si te pones sí, en una sí. ventana... Pero ¿por eh? porque estaba mirando a todas partes? Todo es, todo. Yo también eso pensé que a lo mejor, porque siempre si salen en las fotos así a como mirando, ella un poco agarrando y él mirando... El así mirando como, para todas partes. Como buscando, pues que a lo mejor le hicieron 100 y en alguna pues sales o sea, así por cualquier motivo y basta que tal para darle morbo. Si hayan, pues, bueno, no yo no sé qué hay detrás de todo eso, pero lo que... Que a mí sí me da la sensación Lo que, es un es que Eva, casa, feliz, de no debe de estar, supuestamente. Feliz, felino, feliz, supuestamente, supuestamente está así. <laughs> detrás de todo es el jaleo en casa, pero bueno, sí, y sí, mayor sí. o menor medida. Sí, bueno, sí, porque sí. sea no sea cierto, no es claro, al claro, final agradable. Eso, por eso. Uh -huh. ¿Y quién ha tenido también jaleo? Es gata Ruiz de la prada Otra. y con toda la razón del mundo mándalo a paseo ya agata mándalo a paseo le ya. viene sí. bien le viene bien ya esto ya porque si no a lo mejor seguía con él una temporada y ahora mira ahora ¿Os acordáis que ella, ya está... que ella decía es que Luis mi es muy bueno se deja que sí, lo engañe sí, no sé qué no sí, pasa pues, pero ahora pues, ya sí. ha salido Cosima la hija Cosima eh, Cosima Ramírez que ha dicho algo así como me parece intolerable lo que él ha hecho yo creo que sí. ahí... Al enfado, entre comillas, de Ágata, de claro. se va a juntar el que ya su círculo más íntimo eh, no. la presiona un poco para sí, dejar sí, esta situación. Sí. ¿no? Sí, no, claro. Yo no creo que haya vuelta. Esto no tiene vuelta. No ¿eh? de que lo engaña en nada, a ver si se deja de engañar ella también. Mira, porque creo que sí. él no lo no engaña a nadie, vamos, él eh, se engaña él solito. esta historia no tiene... Es fácil, Esta historia no tiene, no es reversible, yo creo no, que no, esto no, se acabó no. ya. ¿eh? Yo creo que se acabó ya de verdad. Hombre, de, eh, por lo que nos han contado, creo que... Que la cabra tira al monte, <laughs> supuestamente. Sí, por, porque Jolín, no sé... Al principio, bueno, también yo me llevé de, de una desilusión. Yo pensé que era simpático, encantador y, de sí. tal. y que algo le verían y claro, que, algo le le que le, ve, ¿no? le veían, no que tendrá algo, tendrá de cerca, en las distancias cortas, pues creo que peor. Pues <risa> <sí>. <risa> claro, claro. Y a mí eso lo que me lleva de pensar es Agatha, en serio, o sea, no tienes ninguna necesidad... Se lo creo, pasaría bien pero... Con yo, él, no, pero... pero yo creo que Agata de esta vez está totalmente... Pero Agatha se merece algo mejor. Porque ¿no os dais cuenta que la primera vez, la vez que hace unos meses que, que lo pillaron a él dándole de comer a aquella chica y dándole de, tal? Que ella, ella fue cuando dijo eso, yo creo que fue cuando dijo es que es tan bueno, tan bueno, que tal, pero ya no le gracioso Lo más, gracioso, no lo más gracioso de las informaciones que manejamos aquí es que nosotros pensábamos que daba con gente que a lo mejor... Sí. Se aprovechaba un poco de la fama sí, de él y vale. resulta que no, es él supuestamente el que busca la fama. Y a mí lo no que me menos tipo. me gustó de todo es que, que nos contaron que hablaba por detrás de Ágata así como que no me gustó nada. eso no sale. Nada, no nos gusta. No, no, no. Luis, Eso es muy feo. Luismi, Luis, Luis, eh, persona no grata en no. este plato. Nada, nada. <laughs> que que muy nada, de Agatha. Nada. Sí. Y Agatha... Agatha bueno, se merece... Y Agatha guay. está muy bien y, y seguro que se encuentra un madurito estupendo. Exacto. Y tan maduro que le haga alegría. Sí, claro. Que la quiera mucho y la quiera bien. Mira Marta Ortega embarazada paseando su embarazo sí, feliz de la vida. Su barriga. Ella sí que Manía está. tiene la gente de Sí, de que no sabemos, no sabemos de cuánto estará, pero ya debe estar bastante ¿Sí? avanzado. ¿no? Estar bastante, pero sensación. mira, yo no soporto, ya lo dije más veces, esa cosa de que como, como es barriga, como llevo un bebé dentro en vez de gases o grasa. Pues entonces la voy a enseñar. No, señor, el pantalón te queda igual de mal. Lleves ahí un bebé o lleves cinco kilos de grasa. Y, y, y se da por ropa. ¿Y se da por ropa ¿Por Porque eso de lucir esa barriga. No, no ese entiendo. pantalón te queda fatal si no tienes el pantalón el, el vientre plano. ¿Para qué te lo enseñas? Porque, porque llevas dentro un bebé te da justificación a que sus pantalones te sienten tan mal. No, pues no. 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 <laughs> no, no. Y yo repito, y se da por ropa. Y se da por ropa. <laughs> y se oh, da por ropa que no hay ropa en casa, hombre. Oye, y por cierto, no no. vaya, vaya que... ese, y toca esa barriga todo el tiempo. Yo te una madre desnaturalizada, porque yo no iba todo el tiempo así por la calle, no sé eso sí tiene, me dolía, pero tiene miedo no. a que se le caiga no, Oye, la barriga, y por cierto, hablando de ropa vaya colección de vestidos a Maya Jesús Ruiz en madre. su videoclip, porque atención, Marichu se nos ha vuelto cantante como Isa P es que ahora todo el mundo es cantante o sea, que lo de la semana pasada ahora son cantantes ah, eso que era por promoción lo del marido que no era marido, que ya tenía mujer, que ya La no promoción, sé qué. era la promoción. <laughs> que, vamos, porque ahora, no fío, ¿no? ahora realmente pues... Pues o atención, sea, porque ¿no? ella dice, lo de curro me ha dolido muchísimo. Muchísimo hombre, muchísimo, hombre. Ay, María Jechu, María Jechu. María Jechu, nada, yo te digo que aún encontrará a a otro, también casado, porque esta también... Hay gente que tiene sus perfiles buscados y que le gustan. Y esta mujer, sabemos que el prototipo de hombre que tiene, pues es ese prototipo. Tiene que ser pues un ya. hombre con algún problema. Y ahora es cantante, que porque ahora como se canta el reggaetón y todas estas cosas, que, que no necesitas ni tener voz, porque te hacen unos efectos... Hombre, ya, el pa, la, 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 la. ya ves a, ya. a Paquirín. ¿no? <laughs> Paquirín es fin. muy buen cantante. Dicen que Isapé tiene muy buena voz. Sí, también. En fin, en fin, en fin, en fin. Bueno, muchísimas cosas. Y por cierto, estamos ahí ya en la recta final de GH VIP y vaya liada, ya sin irnos más allá, vaya liada el otro día le montaron a, la, a, a Estela, ¿no? la mujer de Diego Matamoros. Sí. Y sin que me, eches, me eche nadie encima, yo estoy un poco con Diego en el sentido de que, a ver, no es normal que en la recta final del programa te, de las cosas que hay dentro te, te lleven... A gente con la que has tenido conflictos, te las metan allí, tú que llevas tres meses o dos meses, sí. no sé cuánto llevan aislada y te empiecen a pasar contándote lo que ha pasado y cómo se ha visto fuera. Cuando no se puede dar información de Cuando fuera. Cuando no se puede dar información y que lo hagan solo con una concursante. Si no, en es que la meta final se lo cuenta a todo el mundo, todo lo que ha habido fuera. Si tú Pero no estás dando un juego, juego una... ya lo hacemos nosotros por ti. Tú no. Es claro. que, no, lo que lo que está, se está, se claro, se está no, claro es que las normas del concurso son como le da la gana, depende de lo que le da la gana. Claro. Porque te das cuenta que no se puede dar información nunca, es una cosa prohibida, depende si le apetece o no. Claro, no, bueno, puede, por no por la supuesto. puedes dar tú, ellos pueden hacer lo que le da la gana. Bueno, a mí me pareció tal porque al padre de Adara ahí atrás le dejan contarle a la hija sí, todo lo que sí, ha pasado y sí, sí, se lo sí, cuenta así sí, tal. Sí, y resulta que en este último programa de esta semana, el del otro día antes de la expulsión, que ya estamos en recta final, a Estela la meten, la viene a ver su maridito, que piensa que solo va y el marido entra como un miura en plan... Sí. Pero vamos a ver. Y me hace gracia que todos los colaboradores, toda la gente que está en el plató, o sea, lo pone en verde porque él se cabrea con la con, productora con del programa. Con la productora. No me lo puedo creer. Ya. O sea, lo estamos viendo todos. Sí. Y a mí no me gusta nada ella, ni me gusta él. Ya, no, gusta bueno, pero, pero, ya, pero pareció, no tiene nada que ver. Señor, a mí me, me parece una reacción normal de él, eh. no es por nada. Claro. Sí. sí. Joder, a mí también. Se estaba pasando con ella también. Bueno, eh. y acabamos con una feliz noticia. Raquel Bollo va a ser madre y abuela. Abuela otra vez. Me pilláis como... <risa> <risa> como como Álvaro Peleteiro, te hemos pillado. Estoy, estoy como Álvaro Peleteiro, una cosa de Álvaro. Estoy haciéndome un Álvaro, acabo de hacer un Álvaro totalmente. No me lo puedo creer, pensé que iba a ser abuela, pero madre no lo sabía. Es muy gracioso porque Raquel Bollo, eh, no sé si os acordáis que allá atrás se encabre un poco porque salía la noticia, se filtró de que su hija sí. iba a ser madre. Sí, es así, ¿no? y es una tía muy joven y tal, ahí. y entonces a partir de ahí. Su hija sale todas las semanas en la revista casi contando un poco el embarazo. ¿no? Y resulta que en esto se filtró que su hijo también iba a ser padre. Y entonces ella se rebotó un montón. La familia unida. Un montón, ¿no? Con, que se diera esa noticia y no sé qué y no sé cuánto. Y, y luego salen unas revistas. Raquel bollo va a ser madre. Yo lo dejo ahí. Y entonces yo automáticamente pensé. Y claro, ahora ya entiendo por qué se rebotó. Porque es que de repente, ¿Y de lo claro, mío, tanto qué? ni la, <laughs> y, ah, de y de lo que, ¿no? ah, Sería fino, algo así, ¿eh? digo ah, yo. No. no sé, igual le da un titular fake y luego no era tanto y es en otra cosa, pero yo me quedé con eso. Portada de revista, Raquel Boyo va a ser madre y abuela. <laughs> y su hijo mayor que tendrá casi 30 años ya, ¿no? Veintitantos, 26, tendrá 27. Fíjate, es muy curioso. Ahora todos, todos ahí, embarazos múltiples. ¿Tienen? Pues mucho bebé en la mucho familia bebé, de los, los Boyos, mucho, mucho bebé. Mucho. Sí, sí. Con ese bebé nos despedimos esta semana a ver, la próxima, a ver la próxima. Si hay tantas noticias. Si hay tantas noticias porque esta ha venido. Bueno, bien, nos bien, gusta? Bien, está nos bien, gusta? esta semana sí. La próxima semana veremos todo esto.